Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa, doctora. El programa El Clásico de los Domingos, preséntelo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a pretender hacer un programa normal en el día de hoy, o lo que se parezca. Esto no es Misión Imposible, esto es Globo de Primera 2022, tercer programa del año. Muy bien, muy bien. En instante va a estar también Miguel López, ya lo voy a hacer ingresar. Hoy vamos a tratar, doctora y Miguel, vamos a saludarlo primero. Está sin imagen, pero te estás ahí, ¿no, Miguel? A ver, ya lo vamos a tener, lo veo en contacto. Vamos a tratar de que ingrese rápidamente. Doctora, vamos a tratar de bajar los decibeles de ayer. Le cuento que estoy con 14-12 de presión. No sé si es por todo lo que estoy viviendo o por toda la mala sangre que uno se viene haciendo. Y vamos a tratar de que participe toda la gente de Huracán. Íbamos a hacer un programa especial. Lamentablemente, tanto de mi parte, que no estoy muy bien, como de la otra parte, que hay uno de los que iba a estar invitado, tiene una pequeña indisposición. Lo postergamos para la semana que viene. Así que, doctora, mientras Miguel está intentando entrar, ¿qué le parece si voy leyendo alguno de los mensajes y me va preparando alguna de las cosas que a usted le gustaría charlar junto a la gente o algunos títulos? ¿Sí? ¿Le parece? Sí, está Bien. bien. Bueno, Hola, después, Carlos. sí, si alguno quiere participar, sí, Sí, hay delay. diga. Ah, bueno. Si Yo alguno le voy a dar el tiempo. de nuestros seguidores, si alguno de nuestros seguidores quiere participar, nos dice y nosotros le pasamos el contacto como para ingresar el link, porque seguramente muchos vamos a tener ganas de opinar y todas las opiniones van a ser válidas, porque seguramente todos vamos a tener más de una opinión. Obviamente vamos a coincidir en alguna, pero algunos van a llegar a esa opinión a través de distintos caminos o distintas convicciones. Lo que quiero decirles es que vamos a hacer un poquito un epitafio del partido que tuvimos entre semana con Estudiantes de La Plata, lo que quedó de ayer. ¿Habrá parte médico? Porque yo quiero saber si los jugadores que salieron por alguna lesión. Resultado de la reserva del otro día, vamos a hacer la previa de la reserva para mañana. ¿Habemos VAR o no habemos VAR? Todos los cambios que hubo en la sede, que fue visitada por Eduardo, el show del boxeo del día de ayer, otras actividades en la sede que se le quiere dar trascendencia, como el básquet, acción social, el movimiento quema, aumento de cuota social, una mala, amistosos en inferiores del día de ayer, fútbol femenino frente a la Luz, un amistoso, las obras en la Quemita, el fútbol playa masculino que viajó a Madrid, en el femenino que hizo amistoso en el día de ayer. Siempre vamos a tener alguna notita más, alguna cosita más de juicio que voy a tener que revisar. Y la próxima fecha, por supuesto, para el día jueves a las 21:30 que vamos a enfrentar a Vélez. Vamos a cerrar de esa manera. Así es, así es. Gracias, Miguel, por haber hecho la logística. Después ahora voy a seguir yo. Ya lo voy a hacer ingresar. Tocamos la cabecita, agregamos a la transmisión y ya está. En cualquier momento va a estar junto a nosotros. El primer mensaje, Carlos Osvaldo Rogiano, acá presente junto a ustedes. Eduardo, muy preocupado, pero con fe en poder salir adelante. Fabián Rodríguez, hoy vamos a hablar de los trotecitos del equipo de Fran Darío Kudelka. Sí, vamos a hablar de la práctica o los trotecitos, doctora. ¿Qué le parece? Y a Miguel vamos a preguntar porque va a entrar en cualquier momento. ¿No? Bueno, tengo que hablar ya, tengo que empezar, porque la verdad que quiero hablar, quiero tratar de ser puntual para algunos temas, porque la verdad no quiero decir cosas de las cuales me tenga que arrepentir, así que lo quiero pensar todo bien, quiero respirar hondo, estar tranquila, cosa que no sé si lo voy a lograr, pero lo que tengo que decir, la verdad, es que me fui muy mal el día de ayer y creo que sigo hoy, que fue un partido que no es para olvidar. Es un partido para trabajar y para no volver a repetir. Nefasto, horrible. Huracán no estuvo ausente en el campo de juego. ¿Qué podemos decir? Tal vez un primer tiempo
con un mediocampo de 5.6 parejo, más o menos un poquitito que haya descollado, no sé, no puedo encontrar otra palabra. ¿Por qué? Porque fue la asistencia para el gol de Cristaldo para Jonas Acevedo y un poquito de Gese, salvemos un poquito al mediocampo, pero en realidad no se puede salvar ninguna línea. Si voy a todo el partido en general, no puedo salvar a ninguna línea y menos a hacer algún nombre. Entonces, lo que me parece que hay que corregir un montón de cosas y que la verdad que sí, el equipo no funcionó, pero al equipo lo forma un técnico, y como en el partido anterior de Estudiantes se equivocan los 11 iniciales y después lo quiere remediar con los cambios en el entretiempo, que no le alcanzó con un jugador menos de Estudiantes como para empatarlo, pero el equipo levantó, en el de ayer también se equivoca en cambios que hace al presentar el encuentro y después los cambios que hace en el entretiempo y en todo el partido. Bien. Ahora sí, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí se me escucha bien, Eduardo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Perfecto. ¿Se escucha bien? Hola, amiga. Ahí te estaba escuchando atentamente todo lo que hay para hoy. La verdad que mucho contenido, muchas cosas. Esa vuelta a la sede de Huracán, donde tantas cosas pasan, ¿no? Y casi siempre quedaban en silencio. Así que seguramente va a estar muy bueno eso. Y yo después seguramente lo vamos a ir desarrollando, pero me tomé hoy el trabajito de empezar a ver esto de la cantidad de jugadores, ¿no? Que hubo en estos tres partidos, los cambios, cuántos Ajá. cambios, cómo fueron. Bueno, la verdad que va a ser un temita como para hablar, porque también esto de se hicieron grandes cantidades de cambios, cuántas amarillas hay, quiénes son los que tienen amarillas. Y lo de la lesión, no sé si Enríquez está lesionado. No sé. Por eso, la doctora estaba viendo si va a haber algún parte médico, porque Enríquez, que yo sepa, estaba concentrado, ayer estaba en el banco. Después que no haya entrado, quizás es un problema del técnico, Miguel. Y vos sabés que es así. Lo que me llama la atención, táctico, ¿no? Punto uno. Sí, punto uno, Miguel, porque José María Sánchez ya nos mandó con anticipación todos los jugadores que mañana van a jugar en la reserva. ¿Sabés quién no está? El tercer ¿Quién? Arquero, Ferrario. ¿Será un cambio para probar a Durán y a Luque? ¿O quizás hay algún arquero lesionado? ¿O se animará a hacer algún cambio grande en primera? ¿O se animarán a hacer algún cambio grande en primera? Chan. Esto ya lo hemos visto y sabemos que no, ¿vale? Sabemos que no va a ser así. Que es un cambio solamente por ahí para darle por ahí una posibilidad a otro arquero de que vaya teniendo eso de que más adelante puede ser un arquero de reserva y llegar a primera, o dar un pequeño rodaje o algo distinto, una confianza, ¿no? Un bonus, confianza. Como se dice. Chicos, ¿a ustedes les salen los mensajes? Pues así vamos leyendo, prometimos, ya que hoy no tenemos el programa que habíamos preparado, porque en realidad, tanto de la otra parte como de esta parte, uno está medio así, y lo íbamos a hacer más tranqui. Leemos un par de mensajes. Leo tres yo, lees tres vos, Miguel. Yo te voy guiando. Ahí yo voy a leer el de Fabián Rodríguez. Mensaje. Leo tres yo, lees tres vos. Ahí está, ya bajamos. Estoy esperando que me salgan. Ahí me empezaron a salir los mensajes. Ahí está. Vergüenza ayer, jugamos peor que Barracas. Fabián Rodríguez, Julito Sendra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Silvia Quemera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Roberto Postiglioni, hola. Desastre todo, especialmente Marcos Díaz. Ahora, después que el Migue y la doctora lean un par de mensajes, vamos a estar con ese tema, porque dijimos, ¿será lo de Ferrario algo? ¿Seguís vos, Migue? Dale, Marcelo Salerno dice, el DT es inentendible. Sandro Blasetti dice, hola gente, me preocupa este presente, ver a Platense, argentinos, etcétera, es como que no tenemos nada. Sergio Fabián Luna, un abrazo, Sergio.
Hola a todos. Y se ríe. Anda, vamos a hacer de que se ríe. Bueno, Ale, te paso la posta. Porque Bueno, estás ahí. sigo yo. Acerté de mí. Míralo vos. Mirá Siga, doctora, usted. sigo los primeros. José María Sánchez. Hola, buenas tardes para todos. Miguel Flores, buenas tardes. Soy desde la provincia de Corrientes, sufriendo demasiado por nuestro querido globo y también por el presidente de la provincia. Te mandamos un saludo grande, Miguel Flores. Alejandro Osvaldo Cufos. Buenas noches, defraudado por el equipo sin alma y un técnico inoperante que se tendría que haber ido en su momento. Fabián Rodríguez, larga vida al 18, con seis dedos, puro huevo. Pato, un lujo verte, me importa nada. Fran Darío Kudelka. Salieron después de Arsenal mal, que preparen los pañales para el jueves. Adriana Valerio, hola, si se puede decir hola. Gabriel Ramón Bueno. Campo, ¿cómo y con qué vamos a jugar contra Vélez? Bueno, vamos a ir charlando, desasnando todo eso. Lucho Quemero, hola Edu, ¿estás preparado? ¿Qué intensidad tiene Platense? ¿Qué lejos estamos de eso? Sorpresa Platense en los primeros tres partidos, chicos, ¿eh? Sorpresivo lo de Platense, doctora, ¿eh? Con un equipo con no muchos jugadores de renombre, viene pisando fuerte en su zona. Viene pisando fuerte en su zona. Bueno, a ver, tocaba el tema Postiglione, mucha culpa de Marcos Díaz. Yo ayer, Miguel, sos consciente porque me tenías al lado y dije que el gol tiene mucha culpa del arquero, lo vi, está bien, un taco te puede sorprender, pero el palo es del arquero. No sé si tuvieron oportunidad de ver ustedes. Sí, Lo lo vi. vi con una cámara de atrás del arco, sí. Sí, la repetición es terrible. ¿Y qué Es opinión te terrible. merece? ¿Vos pensás que no tiene mucha culpa Marcos o una responsabilidad grande también es la de Marcos? Yo creo que hay una gran distracción, que el equipo parece que hace una amnesia, ¿no? Desaparecen totalmente por un momento. Que creen que ya está todo dominado, esto no es la primera vez que nos pasa, ya nos ha pasado varias veces. Huracán es como que regala un tiempo. Lo del gol me parece como siempre lo mismo. Yo puedo echarle la culpa hoy a Marcos Díaz y decir, Marcos Díaz era tu palo. También tengo que decir que quien tiene que cubrir al jugador no estaba en el lugar o no estaba haciendo la función que tenía que hacer. No puede patear un jugador como patea libremente y no le pueden hacer un gol de taco en la puerta del área. O sea, creo que estamos hablando un mediocampo flojo, una defensa floja y un arquero que se come el gol. Bien, Gabriel Ramón Campos, muy buenas tardes amigos, muy dolido y desilusionado, cuesta entender esto, nos dan el dulce y después no pasa nada. Bellini, hola chicos, Rodríguez, que te calentás, los jugadores en casita con los autos de lujo se cagan de risa de Kudelka. Doctora, su opinión sobre el gol, mayoría de Sí, culpa de bueno. Marco. Y sí, la verdad que Marcos colaboró bastante. La verdad que durante el partido, el segundo tiempo fue de Arsenal, pero después tenemos que decir que salvo el penal, no tuvo actuación Marcos. Pero sí, la verdad que en lo poco que debería haber estado atento no lo estuvo. Y sí, es un mix también, ¿eh? Ojo que es un mix. Pero el que se lo termina, la verdad, voy a decir una palabra que no encuentro en este momento con los nervios, un sinónimo, se lo termina comiendo es Marcos. Y desde ya, obviamente, que habíamos dicho desde el principio que un equipo que sale con un mediocampo que con poca contención y después encima se retoca, no para mejor, para mejorarlo. Para mí se retocó mal. Y bueno, tenemos que llegar lamentablemente a ese paupérrimo resultado. Acá lo Bien, dice Sergio Luna, Marcos Díaz. Marcos Díaz está sí, bien. repodrido de ordenar su defensa. Coincido, se lo ve siempre Sí. tratando de ordenar, de organizar, y esto es algo que también, como te decía ayer, él tiene que ordenar la defensa, pero tiene que estar el 2 ahí, el jugador que tiene que ser el que mande en la Obvio. línea, que diga, yo soy acá, bueno, en este caso, yo soy acá el jugador que dice, yo la agarro, yo suelto, tiene que ese líder, ¿no? De atrás, alguien en el medio que haga lo mismo. Y así las líneas se tienen que ir manejando de esa manera. Acá no hay comunicación y eso también sos testigo, Eduardo, que es algo de lo que estuvimos hablando.
Si en la defensa, no se habla, pasan estos errores o horrores que después lo pagamos caro, como lo pagamos ayer. No puede ser un partido que estábamos totalmente tranquilos durante casi 30, 40 minutos. En menos de 10 minutos, poniendo el primer y segundo tiempo, se nos complicó demasiado y después no hicimos nada. No hicimos nada, no hicimos mucho más. No sé si los cambios fueron buenos o no fueron, mal, o fueron malos, pero por lo que estoy viendo, lo poquito que vi de estos tres partidos, hay un equipo casi titular y hay jugadores que se van mechando que son casi siempre los mismos. Nosotros en la previa hablábamos de que no te parecía mucho cinco cambios con respecto al otro partido frente a Estudiantes, un final de segundo tiempo de Huracán con algunas variantes que no son las que se presentaron de entrada frente a Arsenal. Después vamos a tocar el tema de la conferencia de Kudelka que estuvimos con Miguel y que nos atendió muy gentilmente y contestó nuestra requisitoria. Pero a mí me parece, y lo dije en la previa, ¿era momento para hacer tantos cambios? Pregunto. Hola Julio Pezzola, ¿cómo estás? A ver, Miguel o la doctora, el que quiera, Acá mándese. justamente Miguel Flores dice: Eduardo, si no escuché mal, nos anticipaste antes de comenzar el partido que ese mediocampo no era el ideal y así fue. Deplorable. ¿Vale? Sí, fue así. Fue así. Yo la Dijimos verdad que no quería medio. ser, no quería que me tildaran de miedosa, pero la verdad no se veía Claro. ese mediocampo. Era un mediocampo sin marca. ¿Quién? De ¿Gese jugada. solito? De Nada. jugada. De creación. Nada. Exacto. Entre comillas. No. Entre comillas. Incluso después, cuando con poco y nada, con poco. Y Miguel, después vamos a contarle a la gente. Porque también lo dijimos ayer. No podés decir. Estudiantes eran 10, Arsenal ponía 12 y es como un estudiante con 10 y todo demostrado. Va puntero con 9 puntos. Entonces, hay respuestas a veces de los técnicos que no sé si las dicen por decir o como vos le preguntaste, pero vamos a tocar. ¿Viste? Que la gente, Eduardo. solo queremos apoyar, ¿eh? Pero para apoyar tenemos que ver y tratar de decirle a ver si no él hace lo que quiere por el técnico recibido, pero quizás uno de afuera también lo puede dar una mano, ¿no, Miguel? Tal cual, como lo está diciendo acá José María Sánchez, a quien le mando un abrazo y digamos, me llama a decir, si tiene un equipo titular casi cerrado, ¿por qué no pone siempre el mismo equipo Claro. que jugó contra Lanús? La realidad es que acá yo marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores que estuvieron en los tres partidos. Después lo que fue pasando fue mechando jugadores. De los 11, 9 estuvieron en los tres partidos. Después fue mechando jugadores. A eso me refería José María con respecto a que tiene más o menos un equipo estipulado. Lo que me extrañó, el jugador que no estuvo y sí nos complicó, cosa que antes por ahí hablábamos de Jacob, ¿no? Un Jacob que decíamos si no está, se nos desordena el medio y hoy tenemos un Enríquez. ¿Quién no estuvo justamente en un partido donde la pelota no llegó, como le decía, como decía recién José, perdón, Sergio Luna, que decía, no le llegó la pelota a Cócaro, no le llegó la pelota a Candia? Y tenemos que entender que esto también tiene mucho que ver con el medio. No le podemos echar la culpa a Gese, no le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo, un jugador como Enríquez, que antes no nos parecía importante, hoy está siendo importante en el medio campo de Huracán. Y necesitaba marca. Realmente el cambio de Fattori yo pensé que iba a ser para mejor. Y realmente, valga la Sí, no entró. redundancia, Sí. creo que va a tener que darle un poquito más. Bueno, su primer partido o segundo, pero quizás le costó ubicarse.
Quizás está falto de algo. Se vio muy liviano también el segundo tiempo de Huracán en todas las líneas. Muy, muy liviano. Dame 2 segunditos. Silvia Quemera no habría que haberle renovado a Kudelka. No es el técnico que necesita para este momento. ¿Cómo y con qué vamos? Ah, este ya lo leyeron. Este es fuerte, este es fuerte. Y ya seguimos. Fabián Rodríguez, jueguen porque si no vuelven los alambrados. ¿Se entiende, no? Incitación a la Miguel. violencia se llama eso, Sergio. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. No, tenemos que erradicar eso para que vuelva el público visitante y tenemos que hacer un gran trabajo. Nos perdemos de mucho folclore por esto, de este tipo de comentarios. No estoy de acuerdo. O sea, todos tenemos violencia dentro, todos cantamos canciones de violencia, pero me parece que si empezamos a hacer las cosas de otra manera vamos a tener otro tipo de folclore. Digamos, vivámoslo con pasión, pero digamos, tampoco nos exacerbemos. Vamos a ir hilando, doctora y Miguel. Sí. Bueno, viene el gol de Huracán, que en los primeros minutos, dentro de todo, jugó algo, ¿no? Vamos a ser francos. Se ubicó, más o menos jugó algo, vino el gol. ¿Y después del gol, qué? ¿Qué? Y ¿Cómo después vieron del gol. al tiempo? ¿Se jugó bien? O se hizo el gol y es como que a partir del gol algo empezó a pasar. Y después del gol, Huracán trató de mantenerlo, pero no pudo controlar las llegadas de Arsenal, que Arsenal llegaba mucho, tuvo muchísimos córner juntos, y ha crecido la figura de algunos jugadores de Arsenal. Como por ejemplo Brochero, y bueno, le entregaron la pelota a Arsenal y ya vimos lo que pasó. Llegó ese penal mal cobrado por el tema del offside previo, pero bueno, Ahí si la está. persona que está controlando, está trabajando para eso, no ve en ese momento, no ve en ese momento el offside y ve sí la infracción porque levanta la bandera con la infracción, que sí, que fue, no sé qué tenía que hacer Cocaro ahí, ¿eh? No sé qué tenía que hacer Cocaro ahí, después de varios rebotes Y que también. también da con las piernas Marcos Díaz. Y bueno, ahí estamos. Y después de ese gol, en vez de parar la pelota, respirar, tratar de volver a jugar, de recomponer el equipo y de salir de otra manera Huracán, a partir de ahí se cayó definitivamente. No sé si es un tema anímico aparte de futbolístico, ¿eh? Gisela Además de Truco, futbolístico. Gisela Truco, que es muy bonita, lamentablemente se equivocó. Y después, Ayer sí. voy a decir algo, la primera vez de Matías Cócaro, que no tengo nada, pero muy imprudente esa acción en área propia de querer despejar de chilena, a sabiendas que los jugadores profesionales saben que si vos tirás una chilena y le pegás al jugador contrario, estás cocinado, Miguel y doctora, ¿o me equivoco? No, no te equivocás, Eduardo. También tengo que hacer mención, ya que hablaste de Gisela Truco. Acá Fabián dice, muy linda la foto de la doctora que se sacó en el estadio. Así que si estamos piropeando también, ya que la piropean a la doctora, lo vamos a hacer mención. También marcó un Antes del medio desastre. campo, ¿no? Bueno, el medio es fácil, dice Sergio Fabián Luna. Lo menciono porque, bueno, me está poniendo el medio campo. A él le gusta Vera, Cristaldo, Geste y Pérez. Mirá que Pérez jugó un solo partido de estos tres. ¿Sabes que yo pensé A mí en también un momento? me gusta Pérez, ¿eh? A mí me gusta Pérez. ¿Y de quién hablamos Yo también, Eduardo? Que te dije, mira quién está ahí. Hablamos de Vera. ¿Qué pasa si sigue Sí, así? Me parece que sí. Vera es el próximo a. Si seguimos así, ¿no? Sí, Bueno. pero Y sí. es que el último partido contra Estudiantes, Vera no anduvo bien, Miguel. Bueno, esta es la visión de Sergio Luna con su mediocampo. Quería ponerlo, justamente hablamos de esto. Daniel García dice, el mediocampo maneja los partidos y asiste a los delanteros con tres en el medio. Necesitamos un cinco que sea un pulpo, que llegue a todo y no lo tenemos. Probar 4-4-2 con delanteros rotando adelante. A ver.
Hay algo real. Hago este comentario y te dejo ahí, No, no, porque hay gente que sí, decía de justo. Toranzo. Toranzo 90 minutos, ¿y qué decíamos también? Ayer lo vi a Toranzo, que en un momento era cuatro en defensa, todos los demás arriba, y Toranzo manejando como cinco, como enganche. Quedó muy solo Toranzo. Está Sí. para mí igual 5 minutos para él es muy poco. Eran 15, se demora con el cambio acá. Creo que vamos a coincidir todos con esto, ¿no? Pero sí es cierto que en medio campo necesitamos a alguien que agarre la pelota. No sé si un 5, pero sí alguien, un enganche, que es lo que le está faltando a Huracán. Alguien que reparta el juego. Es lo que dice toda la gente lo viene diciendo, que a nosotros, al equipo le falta un creador. Pero yo, habrá que hacer un petitorio con firmas, a ver si le sacamos la cabeza a Kudelka el 4-3-3, y tratamos de que juegue con un 4-4-2, con un medio con doble 5 combativo, con el creador, un ida y vuelta por lateral derecho, izquierdo, y con dos hombres de punta interesantes. Ya que hay equipos que están jugando con dos nueves que saben desplegarse. Cócaro no tanto como los otros, pero que es más 9-9. Pero Candia, el esfuerzo que hace de ayer por izquierda, otro partido por derecha, hay alternativas y poner dos hombres de marca y un hombre de creación acompañado para hacer un 4-4-2 que nos dé más tranquilidad. Y con llegada, doctora Miguel, no sé qué opinan ustedes, leo un mensaje y seguimos. Nos garcaron en el penal, pero nosotros, Nada. ¿verdad? Ay, Tobio, como diciendo Tobio, Tobio realmente de regular, regular para hasta ahora, ¿eh? Edu, Edu. Redondeamos lo anterior. No, no, Sí, no, Miguel. esto que estás diciendo, quería seguir tu comentario de Tobio, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿cuánto le falta a Meroya? Tenemos que decir que Meroya lo vimos, lo íbamos a Sí. sacar, y lo bueno es que ya no lo tenemos con muletas, que está caminando bien, lo vimos ahí por ahí caminando un poquito rápido, por ahí falte un mes más. Y lo tenemos con toda la confianza, te digo, ¿no? Yo calculo, yo por lo que el tío nos comentó y por lo que me da la sensación a mí de los tiempos por la lesión, estuve googleando, leyendo mucho, si lo quieren apurar. En un mes podría llegar a estar. Si ¿Un lo mes quieren estamos apurar. bien? ¿Conviene Si lo apurarlo? quieren ¿Pudiste apurar. preguntarle ahí a Luquitas? Si lo quieren entero y que no se resienta, yo creo que para principios de abril llegaría con más tranquilidad. Un mes y ¿Se medio estamos entiende? hablando. Un mes y medio. Lo quieren apurar, es una lesión la que tuvo bastante complicada. Entonces, hay que cicatrizar bien todo, 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 todo. Eduardo, Sí. vale. Sí, Miguel, No, la te pregunta escucho. es algo que está diciendo acá Sandro Blasetti, ¿no? No se puede jugar tan mal. A ver, la pregunta es, ¿Huracán juega mal o Huracán es inerte, no aburre? ¿Cuál es la palabra? Porque por ahí, digamos, vos ves un equipo que no sé si juega tan mal. Yo creo que para mí, por eso se lo pregunté a Kudelka, ¿no? Es algo psicológico que le está pasando a Huracán, porque, a ver, Huracán hizo el gol y es como que dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos vamos, ya está, se terminó todo. Me parece como que falto de ideas después. En un momento, Ale, Eduardo, lo dijimos, no vamos a dormir, ya parecía que estaba cerrado el partido. Sí, era una práctica, práctica. Parecía una práctica, algo que nos sorprendió muchísimo este resultado. No sé si a la gente le pasó lo mismo, pero es Se como durmió, que se se durmió, se durmió durmió Huracán, entre una porque es un meseta. equipo, sí, es un equipo que se duerme, porque no tiene mucha creatividad, todavía no llegó a conformar el equipo, y le pasó eso, entró en un letargo y viene esa jugada complicada que no te la salvó
la línea. Gisela Truco no te la salvó. Si no hubiese zafado y hubiese ido al entretiempo y en el segundo tiempo igual nos hubieran empatado o hubiéramos llegado a este resultado igual, pero viste, se durmió tratando de conservar ese 1-0 arriba porque parecía que lo iba a conservar. Y bueno, vino esa jugada fatídica, no te tenés que, nunca te tenés que acostumbrar o quedarte tranquilo con el 1-0, nunca te tenés que quedar tranquilo. Pero bueno, Huracán, como es un equipo que tiene poca llegada, poca convicción y todo lo que ya abundantemente hemos explicado, bueno, pasaron estas cosas. A ver, leo dos mensajitos. Gustavo Roldman, abrazo a Israel, a todos, a vos allá en Israel. Hola, doctora Eduardo, la doctora Epitafio. Es porque ya estamos muertos. Miguel No, no, Jiménez, no, no, buenas no, tardes. no, 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 déjame Yo no aclarar. creo esto. No, 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 era del partido anterior, del partido de estudiantes. Como es un partido que ya pasó, ya está, Ah. ya fue. Como que lo que quedó de ese partido, que el final, el bochornoso final, lo que dejamos que sucediera, que no debería haber sucedido nunca y todo lo demás, eso quería ser un epitafio final para que no vuelva a suceder. Ajá. Estudiantes juega con el estudiante jugó con 3-9 contra Huracán, chicos. Bueno, del Prete se abre más, pero jugó con Boselli Eduardo, y Díaz. recordá, 9. pero recordá, Eduardo, el partido que jugamos en La Plata hace muy poco, con el mismo planteo y de la misma manera, Estudiantes nos complicó y mucho. Hubo una diferencia muy grande del planteo. Cuando la gente dice Vélez nos golea, yo creo que Huracán, también podemos decir, le falta el respeto a algunos equipos, porque por ahí Arsenal dijo, bueno, no sé, parece que ya está, el partido lo cerramos, quedamos acá tranquilos, y con Vélez vamos a tener un partido totalmente distinto porque seguramente es como que va a haber otra energía. No creo que nos vayan a golear, por lo menos de mi parte. Pero bueno, yo ya me siento como que ayer dije, vamos a ganar. Es un partido, aparte de que siempre quiero ganar y tengo toda la confianza, pensé que era ese partido y Huracán me da la sorpresa de esto, ¿no? De lo que fue pasando. Así, por eso, en ese sentido, Eduardo, leo un mensaje, ¿puede ser? Dale, dale. De Miguel Flores, el fútbol es tan antiguo que cualquier persona que entiende del tema se dice que un equipo se arma de atrás hacia adelante y parece que el DT no entiende que no puede hacer tantos cambios en cada partido en el inicio. Y aparte, hacer debutar a Carrizo, habiendo jugado Tobio regular contra Estudiantes. Y dejando fuera del banco de suplentes a Santiago Moya, el juvenil, que si querés darle una oportunidad, dale la oportunidad a un pibe del club, que está en el seleccionado sub-20. Dale la oportunidad a ese pibe que tiene un hambre, que se comía los codos, porque no sabía por qué había quedado fuera de los concentrados. E insisto con lo de Ahora, Valenzuela. Si estamos flojos en la marca, el pibe de Valenzuela, Miguel lo sabe, por lo menos tiene mucha más marca que Quiles. Marca tiene. Si queremos marcar en el fondo, el 4 hoy que tiene que jugar, puede jugar el 4, es Valenzuela. Le guste a la gente o no le guste, es el pibe de Valenzuela. Tiene más marca que Quiles. Quizás no tiene tanta llegada como Quiles, pero tiene más marca. Tenés a Moyo, lo pones a Moya, lo pones obvio. Está bien, lo trajiste, tiene que jugar. Pero el pibe pide pista, no de este campeonato, del otro, y Mascherano se lo llevó. Por eso, yo ayer pregunté lo que pregunté, pero ¿sabés lo que le hubiese preguntado lo de Moya, Miguel? ¿Por qué lo dejó a Moya fuera del banco, sabiendo que es un sub-20 seleccionado por un exitoso jugador de selección de tres mundiales, algo de fútbol debe entender, de gusto o no la gente, algo de fútbol debe entender. Eso hubiese sido mi pregunta, porque lo de Tobio ya van dos partidos que ni pu ni fa. Galván, a ver si coinciden conmigo y leemos después mensajes. Galván creo que está haciendo doble trabajo, chicos, no sé ustedes qué opinan. Y sí, Eduardo, podemos decir que el técnico tal vez retocó lugares que no debería retocar y otros que debería haber hecho no hizo los cambios, como por ejemplo Tobio.
Miguel. A mí la verdad Edu. que sí, yo creo que el puesto, una vez que llegue Meroya, se van a empezar a modificar cosas. Por eso la preocupación de muchos de nosotros es saber qué va a pasar con Tobio. Yo creo que Tobio tiene este momento. Sí, tendríamos que probar a ver qué pasa con Mollita, ¿no? A ver si Ya que estamos probando, ya que y las estamos veces que probando, ¿no? estuvo y las veces que estuvo fue mucho más efectivo. Eso tenemos todo. Pero los mayores cambios que tuvo Huracán casi siempre fueron del medio para arriba. Eso fue lo que por lo menos pude anotar. Huracán es como que el medio campo, no sé qué pasa con Kudelka, que lo está modificando. A veces hablamos de un 4-4-2 como para. Sí, Edu, no te escuché, perdón. Encuentra la vuelta. No le encuentro la vuelta. Bueno, a veces hablamos de equipos. Por ahí uno muere con una forma de juego y dice, bueno, quiero que el equipo funcione de esta manera y la realidad es que no le está funcionando. Alfaro le funcionaba un equipo que Tampoco la era aguanta. totalmente, totalmente defensivo, ¿no? Y Tampoco salía. atrás está sólida esa defensa. No, 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 no hay línea fuerte. O sea, por ahí podemos decir que arriba ahora tenemos a Cócaro, que la verdad que la rompe, a Candia que también. Cabral, impresionante. Es un jugador que, la verdad, tampoco entendí ayer, digamos, por qué primero Acevedo, después Cabral, Cabral que no bajó estuvo mucho. mal. A mí me gustó Cabral, a mí me gusta Bajó Cabral. muchísimo. Yo lo veo bien. Pero bueno, a lo que voy, las líneas están bastante bajas y el mediocampo no le encuentra la vuelta. Que Enríquez no haya estado de entrada, para mí es o por alguna lesión o porque lo están cuidando. Algo tiene que pasarle, porque si no, no puede ser que un jugador que se está transformando, para mí, ¿no? En un medio algo importante, no esté jugando. Bien. Miguel Jiménez, buenas tardes. Siempre no te va a salir bien los cambios. Hay que seguir apoyando al equipo, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos apoyando, solamente estamos tratando, o sea, de ver dónde están los errores que está cometiendo el técnico o tratar de. A ver, vamos a alargar la pregunta. Miguel, recordale a la gente lo que vos le preguntaste a Kudelka y como era la última pregunta, podía. Porque me decían, no, 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 y yo no me quería quedar con las ganas, y terminamos, porque hubo un periodista que hizo dos. Entonces, ¿por qué nosotros no podíamos hacer dos? Paridad para todos, ¿correcto, Miguel? Paridad para todos. Capaz porque en un momento hablé, digamos, cuando le preguntaste por el tema de hacer una pregunta, y le decía, quiero preguntar, ¿no? A la gente de prensa, te miraban a vos, Edu, como diciendo, pregunta a vos, como no estoy acreditado como prensa, capaz que estoy un fantasma en el lugar. Pero bueno, nada, eso lo dejo al Yo te. margen. Acá Adriana Valerio dice, dejate de psicológico, me dice, dejate de Perdón. psicológico. Sí. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué No, no pasa nada. señalaba yo? Yo hacía. No. Pero yo tenía tanta calentura que dijeron una sola. Y yo veo, si veo uno que hace dos. A pícaro, pícaro y medio. Ya está, Perdón, no es para pelear. No es para pelear. cuando habla. No, 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 acá yo, el tema de tanto Ale como Eduardo, yo la verdad con ustedes, siempre la mejor, pero bueno, acá hablamos de lo que es la parte de prensa. Yo hablo de prensa que parece que ahí estuve dibujado ayer. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es que cuando me retruca, porque obviamente, bueno, acá Adriana Valerio no está de acuerdo con lo psicológico, piensa que, digamos, no es psicológico, es futbolístico, y estamos de acuerdo, está de acuerdo, ¿eh? Para mí también es Sí. psicológico. Pero bueno, eso después lo hablamos. Pero Bueno. me quería, cuando hay un retruque con Kudelka, cuando hay un retruque con Kudelka, a mí me dicen basta, no preguntes más, y la verdad que me hubiera gustado poder seguir hablando porque era para una preguntita más ahí. Sobre el tema, ¿no? Da, pero no. No, yo simplemente la respuesta, vamos, ahora sí, lo tocamos con la gente. Veo dos mensajitos, Díaz Capitán no grita, no interviene, muchos arqueros tienen más huevo, gritan, papá. Bueno, nosotros dijimos que quizás Marcos estaba ordenando la defensa, lo dijo Migue, pero yo no lo veo gritar mucho a Marcos tampoco, ¿eh?
Ahí difiero un poquito con usted, Miguel, ¿eh? No sé la doctora. ¿Usted coincide que No. marca ordenar? No, por lo menos ayer no me di cuenta. Yo ayer Ayer no no me me di di cuenta. cuenta. No, no me di cuenta. Oscar Rivadero pide Adorno. Hay muchos jugadores, hay mucha gente que está pidiendo Adorno. Y Marcelo Salerno dice: Ahí ¿Te está. acordás? ¿Te acordás el primer programa? ¿Se acuerdan, Eduardo, vale? Cuando Mollita. Claudio. ¿Eh? Mollita. Ah, no, Moya dijo que Adorno No, no, tiene no, algo de. cuando el técnico de reserva, cuando el técnico de reserva dijo, tenemos un 5 interesante, y acá justamente dice, yo te tiré una ahí, como diciendo, a mí me da espina de quién puede ser, ¿no? Como digamos, escondiéndolo. Y acá Marcelo Salerno dice, espina es más que Fattori. Lo tiramos ahí, ¿te acordás? No sé si te acordás, vos tenés muy buena memoria, yo no tanto. Pero por ahí ustedes se pueden acordar de eso. Y acá lo están diciendo justamente sobre el tema de Espina. Cosa que Sí. no hizo mucho este partido de traer jugadores de reserva a primera ni de bajar de primera a reserva. Esto es algo extraño. No, exactamente. Es más, Volviendo creo al que. tema, Sí. sí. No, Creo déjame que. un mensajito más. Sí. Lamentablemente lo de Huracán con un gran culpable Kudelka no sabe nada de nada. Ni cómo cambiar el trámite de un partido que se veía que estaban jugando horribles y bueno, no sé hasta cuándo. Yo realmente lo vi desorientado a Kudelka ayer. Hasta en la conferencia de prensa dando respuestas que no me llenaban o no me convencían. Y reitero, la pregunta mía, después, Miguel, yo la rellené, ¿por qué no se animó a jugar Arsenal sabiendo que el último equipo que terminó contra Estudiantes se fue aplaudido y tuvo muchísimas llegadas de gol, doctora? Y solamente me dijo Estudiantes, estaba con 10. Pero hay Peor, tres o cuatro jugadores de peor. Estudiantes que son medio equipo. Con tres, cuatro de Estudiantes y alguno de Arsenal, ya es más equipo Arsenal, porque no, por más que tenga 10 en el fútbol, Arsenal no, es uno de los peores equipos del campeonato y está en formación. Entonces, si ves que termina un equipo aplaudido a pesar de haber perdido, ¿cuántas llegadas de gol hubo con las variantes? La entrada ¿Decís del que Pato Huracán le faltó el Torá. respeto? ¿Huracán le faltó el respeto a Arsenal? ¿Eso me está diciendo, Huracán. Eduardo? Nadie. Arsenal no faltó el respeto. No, 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 Claro, Huracán hace claro. el gol y. Claro, sí, lo subestimó y después no pudo sostenerlo. Así se cayó, se fue cayendo Ahora Huracán después. Claro, a eso es a lo que me entendí. refiero. Claro. Huracán Ahora le falta el entendí. Pues se respeto, dio vuelta, ¿no? terminó al revés. Claro. Y Bueno, después lo mojaron la Lore oreja. Bau. Te mojaron la oreja, hicieron así. ¡Ping! No, no, a veces uno van confiados, ¿viste? Y te llevas el chasco. El chasco mudo. Se te hace una laguna durante el partido y chao, ¿eh? Dormiste como pasó ayer y te acuestan. ¿Un Ya está. mensajito? A ver, Dale. dale, Miguel. No, pero acá, obviamente, nuestro compañero Gabriel Vancelotto. Hoy Huracán es como pedirle al mozo un agua tibia con hielo, ¿no? Si se entiende la metáfora de la nada misma, saludos chicos y beso a la doctora. La doctora hoy ya dos saluditos directos, por ahora. Así que bueno, lo vamos. Gracias, Gaby, te Gracias. mando un abrazo. Gracias a mi hinchada, gracias. Y eso que no está Juan Alegranza todavía, no lo veo, porque No, si no para nada. estaría cantando un tanguito. Bueno. Mario El Quemero médico lindo dice, que lo canta, ¿eh? Mario Quemero nos pregunta, que lo pone loco el técnico, porque para él Fattori es 10 veces mejor que cualquier 5 que tiene ahora Huracán. Quizás, a ver, podemos tirar esto. Si hubiese jugado de entrada Factory, ¿hubiese cambiado de 5? ¿Hubiese cambiado en algo ese medio, doctora? Porque a G se lo iba a poner. ¿Y a quién no ponía? ¿A quién sacás, no? ¿A quién sacás? Ese es el tema.
Pero Mira, si Cabrán no está resultando, si baja a Mitch tampoco, y bueno, yo me quedo con dos arriba. Me quedo con dos y refuerzo al medio. ¿Qué sé yo? Es una posibilidad. Me parece a mí, sí, no vos sé. Do, qué dos, de, qué dos de contención y dos de jugada. Hago un medio, dos de contención y dos de jugada. Para No asistir hay otra a dos que manera. me queden arriba. Un No, no hay extremo otra manera. y un 9. Y bueno, Yo probaría creo que hacer. lo... A ver. Sí, Edu. No, no, te escucho porque yo estaba atento a los mensajes y por ahí no te escuché la pregunta. Te pido disculpas. No, no. ¿Me lo puedes repetir? Sé que yo he tenido algunos mensajes que quedaron colgados de Estaba mirando antes. eso porque, por ejemplo, Adrián Memoria decía que quedaron algunos mensajes colgados y en verdad no quiero. Estuve mirando justamente, por lo menos el antes que ese, que el que puso, que él dice, psicológico no es, porque contra Lanús y Estudiante hubo respuesta, pero contra Arsenal no, y para mí el problema es físico, por eso también tantos cambios. Disculpa a la gente que no, vamos tratando de mechar, pero tratamos de leer todos, así que mil disculpas Adrián y a la gente que por ahí no leemos los mensajes, vamos a tratar de ver si leemos todos. Sí, Edu. Que reitere el mensaje. Que lo reitere No, porque leo si no, a rapidito. veces algunos pasan rápido. Ese es uno Leo rapidito. del Ale. Dale. Leo rapidito tres, chicos. Chicos, Dale. qué bajo está Marcos, Marcelo Salerno. Van saliendo en pantalla los mensajes, ¿eh? Yo los estoy tocando para que salgan en pantalla. No sé si ustedes los Ah. ven. Muy Bueno, se chiquitito, te digo, leyeron. sí. Ah, bueno, Fabián Gustavo Tuoso, ¿cómo estás? Ayer fue un paso en falso a pensar en la tabla del descenso para no sufrir al fin del campeonato. Abrazo grande, gracias Fabián. Adrián Memoria está, bueno, hasta el lamentable de Huracán ayer, será ese el que quedó pendiente de Adrián Memoria. Adriana Valerio, ¿qué va a quemar a otro chico? Y lo que pasa ahora, tenemos miedo, doctores Miguel, de que Kudelka ponga y digamos, che, lo pusieron para quemarlo. Perdón, ayer ¿No? dijo algo de eso. Ayer dijo algo en la conferencia de prensa de eso. Y tuvo intercambio con la prensa, con varios, ¿eh? Con varios tuvo Sí. intercambio, ¿eh? Bueno, se la agarraron Sí. muchos, ¿eh? Y él se la agarró también Interior con nuestro, partidarios. Miguel, le dijo a usted, sacó, ¿es lo que ve usted o la estadística, no sé qué cosa, que pam, pam? No, está bien, Pero porque nosotros... para pensar tenés que tener, digamos, algún sentido. No me parece mal. A mí también me retrucó con el tema de lo psicológico. A ver, y acá hay mucha gente que coincide que no es psicológico, que es más bien físico. Por ejemplo, recién lo decía Adrián, y en este caso lo está diciendo también Salerno, ¿no? También lo vi que está mal físicamente, como hicieron los otros equipos si tuvieron el mismo tiempo de preparación. O sea, que por A ahí ver, hay contestaciones sobre este tema, sí. Miguel y Edu, a ustedes les parece que un equipo dirigido por un preparador físico, o sea, es técnico, pero él es preparador físico, ¿a ustedes les parece que un equipo dirigido por un preparador físico puede estar mal preparado? A mí lo que me parece es que falta juego, me parece que falta juego y que los jugadores, al no poder reafirmarse, al no poder si son titulares o qué son, bueno, obviamente, perdón Adriana, pero no se la creen, no se creen dueño de nada, del puesto de nada, entonces ahí se sienten inseguros y vienen todas las fallas. Roberto Posiglione dice, las declaraciones de Gese antes del partido indican que Huracán subestimó a Arsenal. Este es otro de los temas que también ahí quedó, Ale, porque en realidad también podemos decir eso. Por eso creo que el partido contra Vélez va a ser un partido distinto, como fue contra el de Estudiantes, que puso mucha más garra, mucha más ganas, o un Lanús, ¿no? Que también siempre nos complicó. ¿Quién no pensó, ahora, si no cerramos si no metemos otro gol, en los últimos minutos nos vacunan? Bueno. Que siempre pasa. ¿Cuántas veces nos pasó de que veníamos ganando contra Lanús, pum, nos empataban, Estudiantes La un gran equipo huracán. siempre fuerte y difícil? Claro, La esta gran vez... huracán. Terminamos con un muy buen segundo tiempo contra Estudiantes, perdiéndolo, diciendo, bueno, contra Arsenal va a ser un partido distinto, subestimó, yo también considero lo mismo, pero creo que contra Vélez el planteo va a ser otro, no creo que dé tanto espacio. Salud. Salud, dije Salud. acá. Salud. El de Adrián Memoria es más largo el mensaje que no leímos. A Enríquez ver. es malo. Enríquez es malo. No me gusta Salud.
El Claro, vos podés. mediocampo que formó es bueno con Gese y Acevedo. Ahí estamos de acuerdo, pero yo quiero más marca. Pero ayer no Claro. funcionó nada. El arquero, la defensa, el medio, el ataque, mal. Eso es lo que decía Adrián Memoria, Miguel, ahí ya está leído. Gese y Acevedo, coincido, me gustan. Yo no sé si Acevedo está totalmente recuperado. Hay que ver eso, Miguel. Son muchos No hay partidos en el fútbol argentino. El jugador argentino no está tan acostumbrado, ¿no? Algunos sí, otros no. ¿Será eso? No sé, no sé qué pensar. Porque ayer yo creo que fue uno de los peores partidos, doctora. Mirá que Huracán jugó muchos partidos mal. Pero partidos de este tipo, desganado, cansino, apagado, trotando, no sé, como que si fueron a pasear a Pusilánime, Sarandí. Bueno, pusilánime, no, diría de la no sé cuesta. ni. Claro, no sé si coincidís. No, 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 no. Yo no lo vi, Sí, ningún fue una partido vi pregunta esa. Fue una pregunta esa. Si fue el peor partido de tan la era Kudelka. parado. Porque parecía que le faltaba las pilas del conejito, ¿viste? O Terrible, algo, o un cubo. terrible. Voy a hacer un cubo, o meterle un petardo en el cu para que arranquen. No sé, no sé qué pensás, pero me dio esa sensación, chicos. Mucha gente, digamos, acá hablando del Pato, ¿no? Justamente como titular. Yo creo, me pasó lo mismo con Montenegro a mí, cuando se hablaban de jugadores que por ahí ya era el último tiempo, ¿no? Y por ahí no sabían si podían jugar o no. Yo creo que hay jugadores que tienen y pueden jugar parados. Es más, se necesitan que jueguen parados para que puedan ver la cancha de otra manera. Y no significa que jugás con un jugador menos. Al contrario, jugás con un jugador que piensa, que está mirando las jugadas, que está viendo quién está atento, quién no, que dice, la pelota va a ir para allá y ahí va. Por ahí, digamos, ¿por qué no probar? 45 minutos, a ver si funciona, con un Toranzo pensante, y cuando lo vemos entrar a la cancha, te pone 5 minutos y te da un pase de gol, como tuvo casi en el último minuto. Bien, a eso yo voy a acotar. Sí, ¿Por yo qué también después. no, ¿por qué no probar de entrada a Toranzo? Si se cansa, lo sacás. Tal cual. ¿Correcto? O no te rinde, haces el cambio. Como me pareció en el partido con Estudiantes. Quile jugó todo el segundo tiempo. Igual viene un gol porque se quedó poste. Qué mal que marcó. Bueno. Lo hubiese puesto de entrada hasta que aguante. Claro. Lo cambiás. Tenés cinco cambios. Cinco cambios. Lo mismo Cristaldo. Sí, lo mismo. Terminar. Lo metiste en el segundo tiempo que si lo metes en el primer tiempo. ¿O me No, equivoco? si total los va a sacar igual. Hay jugadores que están abonados al cambio. Los va a sacar igual. Perdón, yo quería agregar algo de Toranzo. Yo quería agregar. Que con respecto al partido de Estudiantes de La Plata, a mí me parece que a Toranzo, perdón lo que voy a decir, pero a mí me parece que como no es del gusto de él, lo pone para exponerlo. Y en el partido de Estudiantes, precisamente lo que Pato hace es conducir al equipo. O sea, hace jugar a Candia, o sea, el equipo levantó con Toranzo, pero en esta última oportunidad, con el poco tiempo que lo puso, realmente no tuvo trascendencia. Y realmente ahí sí lo expuso a Toranzo, porque en poco tiempo no pudo hacer nada el Pato. No pudo hacer Estaba nada. Miguel, Igual. es Sí, fuerte estaba lo que viendo un dice la mensaje. doctora. Pero es fuerte lo Sí, que dice la sí. No es de doctora. su agrado. No es de su agrado. Está claramente. Es claramente que A ver no si es de su agrado. la gente está de acuerdo con la doctora, coinciden, que Acá hay gente Kudelka que parece hoy. coincide porque, por ejemplo. Acá Dale, Lucho dale. Quemero, por ejemplo, está pidiendo justamente que leamos los mensajes, te pedimos mil disculpas, Lucho. La intensidad que tienen Estamos los volantes de Platense, principalmente uno de ellos, Lamberti, 37 años, no jodamos, como diciendo justamente, si no lo pone, debe haber un tema personal, no sabemos bien cómo viene la mano. Pero sí es un tema personal porque se le renovó también, ¿no?
porque así la sacaron a la Pipi, tiene un tema, digamos, de edad, de ese tipo de cosas, hay que ver, ¿no? Qué es lo que pasa también. Pero bueno, este es uno de los mensajes que pude ver de Lucho Quemero, Vicente Antonio Lea, tiene que entrar el pato en el segundo tiempo y los cambios son caprichosos y la Doc tiene razón. Perfecto, bueno, ahí Bien, está. rápidamente para quedar bien con la gente, le prometimos leer los mensajes y compartir con ellos esta charla. Javier Maceras, hola, buenas tardes, muchachos, ahí lo tienen al Cuelca, ahora bancársela, buen programa. Si llega a ganar Huracán de nuevo a Vélez, somos todos quemeros, Sergio Fabián Luna, Bellini, el equipo tuvo deficiencia en todas las líneas, eso dejó claro que el problema es el técnico. Hay muchos que siguen con el problema es el técnico. A ver, Y yo hoy digo una cosa. y hay jugadores que no están para la primera división. Sí. Bueno, yo digo una cosa. Al finalizar el año pasado, cuando nos quedamos afuera por, a ver, por un suspiro, digamos, porque Colón no le pudo ganar Unión, y nosotros habíamos hecho todo el esfuerzo en Rosario y ahí había aparecido el equipo, porque la verdad que el técnico muñequeó tarde, hizo los cambios tardes, que debería haber hecho mucho tiempo antes. En algunas posiciones, yo dije que por mi temperamento, yo coexisten dos tipos de personas en mí, perdón que voy a decir eso. Persiste la sagitariana impulsiva y la conservadora. Si yo me guiaba por la sagitariana impulsiva, Kudelka fuera. Pero la verdad que viendo que no había nada en el mercado como para traer un técnico, dije, bueno, quién sabe, va a mantener la base, se va a reforzar un poco más y bueno. Este equipo tiene futuro. Pero, o sea, ahí opté por la sagitariana conservadora. Ahora, lo que yo estoy viendo y que estuve leyendo en muchos foros, mucha gente dice, muchos hinchas de Huracán dice, lo hubiéramos dejado que se vaya a Talleres. Mucha gente está diciendo eso. Y yo no sé ayer, yo sé que ustedes hablaron con referentes, con gente de la mesa chica sin decir nombre, y que bueno, no No, están sí, conformes con el equipo. Pero yo no sé si en el fondo no están. No sé si no se arrepintieron de haber hecho el esfuerzo de mantener al técnico. Es una impresión, una opinión personal. es un detalle interesante, Miguel, el que da la doctora. ¿Estarán arrepentidos? No sé. Y yo ayer cuando terminamos el postpartido estuve charlando y estaban muy desilusionados porque dice que no entendían la actitud del equipo. O sea, vieron algo que no habían visto, como estamos diciendo nosotros, hace mucho tiempo en un equipo de primera división. Y después, gente, no se vaya. Los mensajes los vamos a ir leyendo todos Si el porque equipo escucha las declaraciones del técnico, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? a mí yo pregunté sobre si hay algo en el vestuario. De acá en más, Me de acá en dijeron más, perdón. No, de acá en más, está las todo. declaraciones de ayer. Chicos, si José María Sánchez nos está escuchando, tienen el link. Podríamos hacerlo ingresar a ver si nos cuenta un poquito lo de Ferrari o por qué debe saber. Mientras tanto, yo voy leyendo unos mensajes. Si les parece bien a ustedes, ¿les parece que ingrese ahora? Vos, Miguel, podés cerrar, tenés compromisos 8:30 Sí, sí, o sí. te quedás hasta las de nosotros. 8:30. Bueno, o mandale el link, si quiere ingresar ahora, lo hacemos participar y ya se queda con nosotros, ya que nos está dando una mano muy grande con todo lo que es cuarta, quinta, sexta y los amistosos, etcétera, La previa etcétera, de etcétera. mañana, la previa de mañana, ya están los concentrados para mañana en la reserva, ¿eh? Acá están Por ya. eso, voy a leer algunos mensajitos más rápido. El Luis Mariana Vamos. Gorosito es un equipo tuyo, no soltamos a nadie. Falta línea de juego e intensidad, hay que meter mano en algunos jugadores. Basta de Tobio, basta de improvisar. El de la doctora Alejandra Pérez Dupuis no lo voy a leer. A veces con bueno, este lo leyeron, el de Sergio Fabián Luna. Salen todos en pantalla, chicos, así que quédense sí. tranquilos. Antes del penal lo deja viva un rebote muy fácil. Este debe ser el tema Marcelo Salerno de Marcos Díaz. Viste el penal, Ortay, ojo, sí, es verdad, Valerio. Ahí lo de Luna, que lo habías leído, Miguel, yo no estoy de acuerdo, no lo veo ordenar, ¿eh? No, no, no lo veo ordenar.
Fabián Rodríguez ya lo leímos. Todos los partidos se manda la suya, no sé para qué lo trajeron de nuevo. Con él ganamos la copa y bla, bla, bla. Todos pasan para todo y ya está de vuelta. Lore va sobre Marcos Díaz, Miguel. Tengo Muchos se querían. una consulta. ¿Alguien Perdón. sabe el Muchos se contrato de quisieron Marcos contar. Díaz si tiene salida? ¿Si tiene cláusula de salida? No, no lo sé. Ah, sería bueno, ¿no? Nadie está diciendo Indagar. nada. Acá lo que estamos diciendo, que así como decía usted, doctora, y muchas veces como ya dijimos, tiene esos partidos donde te saca todo y estos partidos que no le llegan nada y la pelota entra. ¿No, Miguel? Tal cual, tal cual. Acá estoy justamente hablando, bueno, Fabián Rodríguez dice, Gaby Rinaldi me dijo que la cuarta no tiene competencia todavía. No le fue bien a Gaby en el primer partido, digamos, este partido de este amistoso con Atlanta. Ahora seguramente cuando salga le voy a pasar el link, porque justamente lo tengo en este celular, Edu, lo voy a pasar a José María. Así seguramente se explaya con respecto a todo lo que va a pasar mañana con la reserva y lo que puede saber con respecto a los jugadores de cuarto, quinto y sexto. Claudio Bachino, buenas tardes. Con este equipo nos vamos a la B. Yo sigo confiado que no. Miguel, doctora, estamos en la misma, ¿no? No, 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 yo no, no, Huracán no está para, Huracán está No, para subir, no. no para bajar. A ver, está bien. Yo lo que pienso, y perdón, no lo que voy a decir, porque no es que sea pesimista, pero voy a ser realista. Más o menos ya estamos viendo en la tabla, y eso hay cosas que comparto con Fabián Rodríguez, que siempre intercambiamos opiniones. De las expectativas que tenemos, hay equipos que se están cortando solo, como que es Estudiantes que tiene el puntaje perfecto, digamos. Pero más o menos vos vas viendo el juego de cada uno. Y lamentablemente hoy tengo que decir que no estamos para entrar en los cuatro primeros de clasificar. Y que si esperábamos esto de este equipo o de la dirección técnica de Kudelka, tengo que decir que nos tenemos que conservar y que tenemos que conformar con conservar la categoría. Eso hasta el día de hoy. Puede modificarse mi opinión de acuerdo a que esto evolucione, pero si no, hoy opino así. A ver, Lucho Quemero, debe ser este el mensaje de Miguel. Lo arma mal el técnico Edu, hasta los jugadores están incómodos. Lo de Tobio es Sibeli y no se da cuenta. ¿Tienen algo en parecido Sibeli y Tobio, Miguel, doctora? No, para Sibeli mí. Sibelio no, Sibeli con Tobio. por la No, posición. Grimis. Grimi anunció, vamos a contarlo, ya salió en todas las redes, anunció su retiro del fútbol profesional. También quiero contarles, chicos, si me dejan, que el turco Mohamed, lamentablemente con nosotros no anda bien cuando nos viene a dirigir, pero salió campeón en Brasil de la Supercopa, ganándole nada más ni nada menos que a Flamengo por penales, empatando el partido y ganándole por penales. Un nuevo campeonato para el turco Mohamed. ¿Por qué no se lo da, se nos da cuando viene acá? No es Pero bueno. profeta en su tierra, no es profeta en su tierra el turco. ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente el turco está para dirigir afuera. Puede ir a dirigir, qué sé yo, no sé qué decirle. Lo tenía que contar porque a veces te da bronquita, ¿viste? Te da Y claro. bronquita porque cuando vino fue mal. No fue mal. Pará. Acá está, mirá Fabián Rodríguez, Miguel. Chimino puro huevo, lo echó Nadur y estos traen otros. Bueno, vamos a ser francos. Nosotros a Chimino, Miguel, Doc, lo sacamos cuando ya había arreglado con Patronato. Él estaba esperando el llamado de Huracán. ¿Se acuerda, Sí, Miguel y Doc? Entre Ríos. Era en otra época. Era en otra época. Y bueno, Sí. hoy, Miguel, si no lo También cortaron, salió con salimos los paso a paso. dos, con el pelado también, ¿eh? Los dos salimos. No, 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 hablo de justamente Chimino y el pelado en Patronato, que no me acuerdo el nombre ahora, el apellido, Mancinelli. Martinelli, que Huracán, en realidad también estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, hoy Chimino ayer demostró, digamos,
qué tipo de cuatro es, y en un momento, bueno, nos cruzamos en la cámara de paso a paso y nos hicimos un intercambio ahí con Eduardo y con Chimino, la verdad que la mejor onda, y es una lástima que no esté el huracán. Lo gracioso, Miguel, vamos a contar a la gente, que nosotros veníamos con la camarita y dijimos, mirá quién está ahí, el Chimi, y él solo estaba haciendo la nota, se dio vuelta y dice, estos son también mis amigos. Hizo así, Muy buena onda, muy buena onda. y te hice de vuelta a la cama, contamos que éramos periodistas de partida, yo no me di cuenta de pasar el chivo, Miguel, del globo Bueno, de no se puede primera. todo, no se puede todo. No, no, y después le dijeron algo si nos pagaba Chimino a nosotros. Después nos Si nos pasaba el pagarían. sobre. Ojalá que alguien nos pase un sobre alguna vez. Estemos llenos de plata, ¿no? Si nos pagarían los jugadores. Ojalá. Claro, qué lindo sería. Yo ahora sí perdí un par de mensajes, ¿eh? Pero vamos a seguir ¿Ves? A buscando mí si. me quedó quieto acá el tema de los mensajes, así que lamentablemente no puedo, me quedo ahí tildado. A ver. No, Acá nos mensajes saluda, hay un montón. a ver, acá Lo nos saluda lamento Juan mucho que no Domingo. los puedo dar. Nos saluda Juan Domingo Framiñán. Adriana Valerio dice, por ejemplo, Vera no aguanta los 90 o es idea mía. Juliana Zeta dice el pato titular. Fabián Rodríguez, o sea, ahí se me pasó. No, el pato no aguanta de entrada que juegue 30 metros, 30 minutos, dice Fabián Rodríguez. Oscar Rivadero, falta un armador de juego, solo tenemos a Toranzo. Bueno, Eso es. Fabián Hay Rodríguez de ganas. nuevo, trotando Boca los destrozan cualquier cancha. Oscar Giuffrida, ¿no fue un error dejar ir a la flaca? Se quiso ir. Marcelo Salerno, al pato espera que el globo vaya perdiendo para ponerlo, es una opinión que comparto. Ojo en Boedo cada vez más cerca, dice Fabián Rodríguez. Con seis dedos el pato tiene que jugar. Rivadero, Toranzo hay que ponerlo de media punta parado pasándole pelotas a los delanteros. Y acá corto, no sé Bien. si quieren ser. Gabriel Ancelotto, hoy Huracán es como pedirle al mozo un agua tibia con hielo. ¿Se Siempre entendió lo la pasamos, Javi. metáfora? De la Siempre lo pasamos. misma. Está muy bueno. Está muy bueno. Espina más que Fattori, lo habías leído vos. Coincido con la doctora, Cabral está muy bajo. Fabián Rodríguez sigue escribiendo, la que tiene que mirar los ojos, Gustavo, tiene que ser el 2014, no solo visitar. Valerio, Adriana, yo le voy a decir Adriana, Valerio, ¿querés que te Dale. diga, Dios quiera, esto se divierta, pero este hombre se cree que está jugando al Tatetí, lo dice por Kudelka? Perdón, veo que pasan todos los mensajes, no, ya te leímos, Adrián, ya te leímos, Jorge Campobianco, no leímos, buenas tardes. Además de desastre futbolístico, yo no lo veo bien físicamente el equipo. Chicos, lo dijimos ayer en un momento, dijimos, ¿no estará algo en lo físico? Hay jugadores que Bien. todavía no están, todavía hay jugadores que no están bien físicamente, lo vimos ayer en Baja Mitch, seguramente alguno que haya entrado en el segundo tiempo, pero a mí me parece que el resto, el que debería ser el equipo titular y que está desde el principio haciendo pretemporada, a mí me parece que tendrían que estar en condiciones. Acá Oscar A Giuffreda ver. dice, Toranzo y Cristaldo juntos, Toranzo y Cristaldo juntos como contra el segundo tiempo con Estudiantes, yo estoy de acuerdo. Tenemos tarea, ¿eh? Porque no termina A el ver. mensaje ahí de Campo A Piano, ver. perdón. Más. Pues escrito y no veo bien. Averigüen por qué el preparador físico anterior se fue a fin de año y este que está es nuevo y para mí le falta trabajo. Saludo para todos. Se fue por la oferta que hizo Talleres. Claro, o sea, Era nosotros tenemos imposible. entendido Aceptó la oferta de el que, Talleres. claro, el que se llevaba mal con el presidente. Talleres es Fran Darío Kudelka, no mal, muy mal, pero muy mal, ¿eh? Muy. Pero el preparador físico no, agarró, se tomó la piró y Claro. se fue. Y Cerutti, después, si ¿cómo el se preparador llamaba? físico lo trae Kudelka, no es bueno, y bueno, ahí no sé, ¿qué harías vos, Miguel? Con Te respecto, puso en un Eduardo, aprieto, pero ¿no? estaba mirando. Sí, no, pues no estaba escuchando, te pido disculpas. No, que si el preparador físico no es bueno, está actualmente, Hay que porque para sacarlo. mí algo lo físico A ver, es claro, lo a que pasa vos. es que hay que ver, Eduardo, también con El respecto a esto, contrato. los primeros contratos. Segundo, también hay que ver qué capacidad tiene Huracán hoy de hacer un gasto y ver qué podemos traer. Entonces,
Ante todo esto tenemos que evaluar, porque uno puede decir, sí, está bien, sacamos esto, ponemos lo otro, hacemos un castillo, pero bueno, ¿con qué lo hacemos? Huracán tiene que también ser consciente y hoy, lamentablemente, hubiera estado bueno, lástima que hoy no va a ser el día, pero también hablar un poquito de este año, ¿no? Que mañana me dijiste, ¿no, Eduardo? Ya que se cumple un año de esto de que ya El día de las elecciones. Mañana las sería el día de elecciones. las elecciones. De mañana se dan elecciones, pero ya tenemos un año casi de esta gestión, con muchas cosas que Viernes. se vienen haciendo. Sí. Hablaste de la sede social, hablaste del cambio de cara, por ejemplo, que lo hemos visto con respecto a la cancha de básquet, un poquito de pintura que se puso ahí, ver qué pasó con el techo de boxeo. A ver si se modificó esto para que ya no haya ningún problema. Huracán siempre va a tener Te algunos digo problemas, digamos. Dale, dale, dale. lo del te digo lo del techo de boxeo. Ese techo fue hablado todo. Pablo Rodríguez fue el que manejó toda la situación. Está instalado, está completamente, no tiene goteras, no tiene nada. Estuve con él. Le dije, ¿por qué no pones más ventiladores? Los chicos no quieren porque les gusta transpirar, Mira pero vos. que faltan cosas. Pero que faltan cosas. Hay proyectos que se estaban por hacer. Lamentablemente hay que tapar baches. El proyecto sigue estando. Va a demorar un poco, pero está. Vos estuviste en boxeo, Edu. Estuviste Estuve en boxeo justamente. Estuviste. y él El hizo. No, bache que el hay que techo tapar. está nuevo, ¿eh? Es el El tinglado bache. nuevo. Claro, está bien. El bache que hay que tapar es la pared que da a un costado que tiene justamente una franja donde no está terminado y filtra el agua por ese lado. O Ahí sea, el techo no, está ¿ves? terminado. Si vos prestaste atención, no del Sí, no, lado lo de que la pasa es que arriba. terraza, ¿eh? Del otro lado. No, 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 el techo está puesto, el techo está perfecto. Pero el techo O está sea, del puesto, pero hay una franja que quedó de la pared al techo que no está terminado. Esto lo que hace es que, digamos, entran goteras y esto produce que todo va hacia abajo. Y ese es el problema que tenía Huracán con respecto a la parte de la cancha de básquet. Por eso, cuando se bueno. pintaba en la parte de la cancha de básquet, por eso cuando se pintaba la cancha de básquet, era lo que pasaba. Después, Bien. también hay una gestión, digamos, por el tema de la pintura. La pintura está. La pintura no es que no está. Transpirar, Falta la mano obviamente, de obra. yo cuando voy a un gimnasio, sí, quiero transpirar, pero creo que por ahí, no sé cómo habrá sido la charla con Fabián, perdón, con Pablo, pero sí puedo entender, digamos, de que habría otras cosas más importantes. Hay elementos muy viejos. Necesitan elementos, necesitan unas bolsas. ¿Vos sabés cómo salió el dinero para hacer el arreglo del techo? Lo manejó todo él, me dijo él con su gente, él fue a hablar. Boxeo Huracán. ¿Pero vos sabés cómo fue? Lo estoy diciendo. Contame. No, en Contame. realidad no me adentré El tanto boxeo, porque bueno, hablé con yo te comento. Esto fue un crédito que lo sacó del Banco Ciudad, lo pudieron sacar la gente de boxeo, gracias a que se pudo hacer a través de Huracán, porque, digamos, por más que Huracán tiene deudas, lo que no tenía era esa posibilidad, digamos, de no poder tener crédito. No sé bien cómo explicarlo. Entonces, se pudo sacar ese dinero, es más, se está viendo si se puede gestionar más dinero para hacer otro tipo de arreglos. Porque si miraste el piso, habrás visto que hay lugares que están rotos, siguen rotos, de que no se hizo hace mucho tiempo. ¿Está bien? Por ahí bien. las cosas que faltan hacer es terminar el tema de la terraza. A ver, hay un lindo lavado de cara y está buenísimo. Mucho para hacer, muchísimo. Y lo bueno que se le está poniendo muchas ganas. Ahí te acompaño en eso. Miguel, te hago una propuesta. No sé tus horarios. Mañana Gloria Quemera no está al aire porque por AM1550 transmiten partido. No está al aire. Hoy vemos que estamos tocando mucho tema del fútbol, que es interesante, que están todos prendidos.
¿Qué te parece si mañana, si podés, una horita de 9 a 10, tocamos todo esto? Yo tengo Vos un que tema te que escucho. justamente te lo. Yo estoy estudiando también. Ah. Acá tengo todos mis apuntes. Eso es algo, digamos, que yo venía haciendo, ¿no? Todos mis apuntes. Yo. No solamente eso, sino que también, digamos, con el tema laboral. Por eso yo dije que este año iba a ser un poquito complicado. Yo voy a Bien, está tratar de. bien. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer, y esto lo digo porque no es que no, para mí es, a mí me encanta estar, hacer radio, estar con ustedes. Yo a veces se me complica un montón, pero lo que sí quiero decir es que yo voy a ver cómo me puedo organizar y ordenar, porque yo te decía, Eduardo, vale también, Sentimiento Quemero para mí es un programa que da mucho para hablar. Hemos hecho nada más que 5 o 6 programas y la verdad que hay muchas cosas que me gustaría hacer ahí. Obviamente todo para Globo de Primera, ¿no? Obviamente, como siempre le dije a la doctora, todo lo que se hace es para Globo de Primera. Igual que los huracanes del mundo, bueno, esperemos que retomes hasta que yo lo pueda volver a tomar. Lo he hablado con Marsola, te vi hablando con Montanari, así que no es que no quiera, en este momento estoy un poco complicado. Cuando me ordene, seguramente te voy a decir, Edu, me vas a ver por ahí diciendo, el martes arranco de nuevo con. El Sentimiento Quemero, me echamos huracanes del mundo, porque te digo la verdad, a mí De uno es una. Esto te atrapa. Quiero que la gente sepa que esto te atrapa. A mí me atrapó. jueves. Los chicos están esperando a salir, ¿eh? Están en las gateras, quieren salir todos, nos llaman, nos mandan mensajitos los abuelos, los papás, quieren que vuelva el GD1, así se dan a conocer. Pero el tema de la sede, sí, hay un montón de cosas que faltan, hay muchas cosas que yo vi. En otro momento que no estaban. Vi y revisé también y tengo que hacer comparaciones. Hay gente que está contenta por muchas cosas y faltan algunas. Hay gente que, por supuesto, siempre va a faltar algo. Es muy poco tiempo, un No hay año para todo lo que hay que hacer, ¿eh? Es muy no poco hay un tiempo, más. un año para todo lo que hay que hacer, Sí. Y Miguel, hubo que tapar muchos juicios. Y los que van a seguir viniendo. no hay un peso. ¿Perdón? La realidad es No hay un peso, pero como te dije recién, hay cosas que se van haciendo. Ojalá que el Banco Ciudad le pueda volver a dar esa posibilidad a Boxeo Huracán para seguir haciendo cosas. Desde Huracán podrían salir otro tipo de situaciones porque Hockey también estuvo interesado en esta posibilidad de poder sacar dinero. Ojalá que las actividades dentro de la sede social puedan después ver que no es un crédito en realidad, es una ayuda, ¿no? Y esa ayuda que le dieron pudieron lograr poner el plata. techo. Exacto. Plata que le Sí, dan, sí, sí. digamos, justamente por. Porque por más que hay juicios, hay cosas que están ordenadas, por eso se pudo llegar a hacer. No nos olvidemos que Hockey también tiene problemas en su techo, no nos olvidemos lo que pasó hace 3 años atrás, no nos olvidemos, digamos, que es muy competitivo nuestro hockey, hockey sobre patín estamos hablando, siempre hablando de la sede social. Si hablamos de la quemita, podemos hablar de un montón de otras cosas también. Pero estamos hablando de la sede, esperemos que de a poco se vaya modificando también esa rampa para la subida de la gente con discapacidad. Sí, Eduardo. Lo estuve hablando el otro día también sobre eso. Yo lo que vi fue la cancha de arriba, totalmente, como dijiste vos, arreglada, mejorada, bien pintada, el piso todo parejo, estaban haciendo las pruebas de futsal masculino, súper iluminada, cosa que cuando iban las chicas de futsal era, parecían lamparitas lo que tenían. El gimnasio de básquet, el profesor está muy contento, le compraron el tablero electrónico, no sé qué cosa más, hay aros grandes, aros chicos, hay Estaba el bueno, donde van tablero. los, también se le El tablero compraron, hay un estaba. montón de, cambió el profesor. El otro día había, calculaba yo, más o menos 40 pibes cuando practicando. Boxeo tiene 50 alumnos, ya vamos a sacarlo a Pablo Rodríguez. 8 profesionales, un montón de amateurs, hay que hablar un montón de cosas. Sería bueno cuando tengamos un poco más de tiempo, porque la gente nos sigue escribiendo todo de fútbol, Sí, hacer un sí. programa entre los tres y tocar todo este tema también.
O lo tuvimos a Santella el otro día, lo podemos volver a sacar porque él es el que maneja la sede y vos no estabas. Sería bueno Pero la también vi. sacarlo de nuevo. Quedaron 80.000 preguntas, quedaron 80.000. Y hablé con él y le dije, mirá que quedaron miles de preguntas, así que pronto vamos a estar molestándote a ver si salís de nuevo. Me dijo, sí, no hay ningún problema, así que vamos a ver cuándo lo podemos sacar. Volvamos Seguimos al con el fútbol, que es algo fútbol. que la gente lo necesita. Yo en 5 minutitos más me voy, pero le voy a pasar la posta a José María Sánchez, si está ahí. Ahora le voy a pasar el link para que él pueda engancharse. Apenas yo me vaya, hago ese traspaso. Y Ah, obviamente que no. esperamos que. Ah, y le dejamos lo de la reserva para mañana para ver si José María lo habla de eso. Así que hablemos del partido del jueves. ¿A qué hora es el partido y quién lo transmite? Sí. Ganó Elías Paredes y se lesionó un hombro por puntos y perdió Carolina Ferrari por puntos. Carita, Ah, mira. sí. O sea, Carito perdió. La De primera Capler. profesional que pierde. La primera profesional que Sí. pierde. La primera pelea en Que desayune. profesional. Benítez piense cómo marcar a Prato y a Janssen. Ojo con los dos puntas de Vélez, como lo dijimos Tiene con los dos razón. puntas de estudiantes. Con los dos puntas de estudiantes. Yo no culpo a los jugadores y al técnico, dice Adriana. Salerno. También lo que vi está mal físicamente, ya lo hablamos recién. A Corinti. Lo único bueno es que el Globo hizo gol en los tres partidos. O sea, lo que falla es la defensa. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, ¿O a interesante. Julio? Yo creo, Lucho digamos, está Gemelo. bien. Sí. Me extraña que digan que Espina puede ser el 5, el ser el 5. La flaca no se tenía que haber ido. Y bueno, Jacob Soy. arregló. Se quería Bueno, ir sí. él, Sí. ¿eh? Lo que dijo en el Olé lo quiero ver el jueves, dice Fabián Rodríguez, no sé a qué se refiere. José María Sánchez, hay equipo que se quedaron con 9 jugadores y tampoco pudieron hacerles un gol. Ahí está, ¿no, Miguel? El Sí, asunto de. igual. Por eso se habla mucho de ¿Eh? lo que es el estado físico. Por ahí no es psicológico, ¿eh? Ahí se está marcando. ¿Y qué pasa con lo físico? Si vos entrenás nada más que 4 horitas a la mañana y después a la tarde te vas a tu casa y haces otras cosas, estaría bueno también ver, digamos, esto, ¿no? Si vamos a ser competitivos, que justamente sea de forma totalmente 24 horas, no sé si 24 horas, pero darle para adelante, estás cobrando un buen sueldo. Sí, ¿eh? Ah, hay un mensaje, a ver, el doctor Miguel, Roberto Tengo. Postiglione, ¿cómo va? Sí. Las declaraciones de antes del partido indican que Huracán subestimó a Arsenal. No Las las escuché. dio No esas las escuché. declaraciones, Santi. No lo escuché, no lo Qué escuché. raro. Es un pibe muy ubicado, Miguel. Entonces, es más o menos lo que venimos diciendo del principio. Fuimos a Sí. Arsenal. A pasear. Así ¿No, parece. Miguel? No sé si a ¿Eh? pasear. Lo que pasa es que acá es como decíamos al principio, volvemos a hablar de lo mismo, con respecto a un equipo que subestimó, un equipo que no cerró el partido, un equipo que no siguió jugando y no se da cuenta que son 90 minutos y no un gol y ya está. Nos olvidamos de todo. Eso fue lo que demostró Huracán una vez que llegó al gol y de a poco se fue apagando. Y un segundo tiempo que desapareció. Las jugadas de gol de Huracán en los tres partidos fueron importantes, fueron 4 o 5. Y jugadas totales de llegadas de gol fueron entre 15 y 20. Estamos hablando de que Huracán tiene llegada de gol, cosa que antes no tenía. Esto sí es Exactamente. importante decirlo. Esto sí es importante decirlo. Sí, Edu. Pero atrás estamos todavía so-so. Medio, para mí hay que ver el medio, que no le estamos contando la vuelta, hay que ver la defensa, hay que tener gente que hable en la defensa, gente en el medio que se hable, porque entendemos que los que están arriba están con hambre de gol, se lo ve bien a Candia, se lo ve bien a Cócaro, atentos Y hay que a las asistirlos bien. jugadas de gol. Hay que Hay que asistirlos, acompañarlos. Hay que hay que acompañarlos. acompañarlos. Hay que asistirlos bien y Totalmente de acompañarlos, acuerdo, sí. doctora. Totalmente de acuerdo, Ale. Totalmente Postiglione. de acuerdo.
Postiglione, Postiglione, coincido con la doctora, Toranzo lo expone, Olea dice que a Toranzo hay que ponerlo en el segundo tiempo, Oscar Ribadero, Toranzo es un excelente futuro director técnico de Globo sin dudas, Claudio Esa es Mexia, una. Ahí. el momento es en el comienzo del segundo tiempo, todos están hablando de Toranzo, ¿no? Ojo porque la gente Sí. se va a retobar, ojo con el pato, la gente no es boba, Fabián Rodríguez, Roberto Postiglione, a Kudelka le gusta el juego veloz y no le importa la creación. Perfecto. Fabián Rodríguez, si tiene razón, somos todos quemeros porque somos todos quemeros. Ojo con la sombra de Sportivo Belgrano. Bellini, no sé si solo me pasa a mí, pero veo que el técnico reacciona muy tarde, lento y previsible. Regalamos mucho, mucho tiempo en todos los partidos y ayer Madelón nos madrugó con picardía. Sí, es cierto. Y hay Exacto. jugadores, tengo que decir que jugadores de Arsenal han hecho muy bien el trabajo de marca. ¿Por qué? Porque Cócaro fue muy bien marcado por Goñi y después cuando entró Cabral fue muy bien marcado por Chimino. Entonces, Muy bien algunos, marcado. bueno, entonces nuestros jugadores también tienen que dejar de ser previsibles porque le están encontrando la vuelta. Olea, Totalmente. Edu, dale. no Sí. cambiaba nada, todo el equipo estuvo apático. Rivadero con la defensa que tenemos, necesitamos marcadores en el medio. Bajamich se lo comió el despelote. Yo pensé que Bajamich iba a ser un poco más, chicos. Sí, yo también. Yo también. Entró mejor con Estudiantes. Hay que ir viendo de a Pero poco bueno. también, ¿no? Hay un equipo Pero bueno. ensamblado que un poquito hay que ir viendo también. Sí, Chicos, yo me tengo sí, que ir. sí. Los voy a dejar. Dale, dale, Miguel. Ahora le mando el mensajito, le mando el enlace a José María Sánchez. Nada, gracias y seguramente el domingo que viene nos estamos viendo el jueves. A ver, Ale, ¿se puede hacer algo? Si no, estaré en las Eso. tribunas, Bueno, acompañándole a mañana Gaby, me comunico. siempre en el mismo lugar. Dale, Un mañana abrazo me trato de grande y los comunicar, dale. gemelos y esperemos contra Imagínate. Vélez tengamos otra alegría. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Bueno, doctora, sigo leyendo Seguimos algunos mensajes, porque tengo un leyendo. montón. Sí, dale, dale. Huracán. Seguimos porque hay 175 mensajes. Bueno, Gustavo Iacovino, Huracán no pateó ni un tiro de esquina, muchachos, eso significa que no generó nada, hasta el peor equipo de primera patea al menos uno o dos córners, sí, coincido. Gabriel Castañino, no podemos subestimar a nadie, cuando decimos que somos el sexto grande, se nos ríen en la cara. Bueno, Bellini lo leíste ya hace un tiempito. A ver, Olea, ¿por qué criticar a Bajamich? Si no le dieron una pelota, jamás jugaron de verdad con él. Yo no critico a Bajamich, yo pensé que iba a ser un poquito más, lo vi muy bien, y al contrario, le pedí minutos para Bajamich al técnico. Lo dije en el postpartido frente a Estudiantes, doctor, al final. Me gustaría verlo más a Bajamich, pero si no le llega la pelota, el pibe, tenés razón, Olea, mucho no va a ser. Adrián Memoria, gracias por los comentarios. No, por eso estamos tratando de cumplir con todos. Bueno, Fabián Rodríguez, el pato no se toca. Cabral es el que desnivela con su velocidad por izquierda, solo el zorro lo iguala en velocidad y pueden jugar con toques veloces. Julio César a Corinti. Sí, cuando Cabral está enchufado, ayer a Cabral no lo vi tampoco muy enchufado de él. Por No lo eso vi muy tocó enchufado. esta parte del equipo. Por eso el técnico modificó la formación original, me parece. Porque en el partido anterior, Cabral no pudo encontrar su lugar con Estudiantes. No fue el Cabral de otras veces. El otro día Estudiantes nos entraban por todos lados de arriba y ayer Arsenal con nada nos gana. Simplemente triste, dice Julián Azeta. Sí, coincido con vos, Julián. Simplemente triste, muy triste. Y para Aguirre, desde Entre Ríos, buenas tardes, Edu. El equipo, para mí, subestimaron a Arsenal. Estuvimos tocando el tema eso y Parra. Sí, lo leí Azetita. Flamiñán, ¿cómo estás? Ojo con los laterales de Vélez, ya lo leímos. Por ejemplo, Vera no aguanta eso. Para mí tampoco Vera aguanta los 90, Adriana. No, no, Doctor. no, no, coincido, coincido. ¿Ves? Perdón lo que voy a decir, Sí. de vera voy a decir que es un jugador muy vistoso y tiene las características de un jugador de papi fútbol. Tiene que tener la realidad de saber el lugar que está ocupando, que es profesional de primera división y que no es un jugador de papi fútbol. Por favor, un llamado a la realidad para Vera.
Julián Azeta, el pato titular. Bruno Orlando, buenas tardes. Rodríguez, no, el pato no aguanta entrada. ¿Quién juega 30 meses? Bueno, Rivadero, falta un armador de juego. Solo tenemos a Tonanzo. Eso lo venimos diciendo del campeonato anterior, doctora. Amigo Rivadero, querido. Sí. Nos Sí. falta. Lástima que Víctor Hugo no puede jugar. Si no, lo ponemos delgado. Tratando Boca los destrozos en cualquier cancha. No, no entiendo, Fabián. Lucho Quemero, la intensidad que tienen los volantes de Platense. Lamberti con 37 años, tenés razón, Luchito, es un jugador muy interesante. Por eso te digo, cuando estás bien de acá, ya está. A ver, Claro. Jugás con voy esto. a recordarle a los jugadores del Domínguez. Está bien, había jugadores muy interesantes, pero era un equipo muy corto, muy corto, muy corto. Y nos han dicho ellos en notas que cuando físicamente no daban, usaban la cabeza. Sí. Trataban de terminar el partido utilizando la cabeza, pensando todo para no sentir el rigor físico. Parece que los chicos de ahora que están en el equipo no Bueno, lo saben hacer. Sí, doctora. el jugador grande te juega con la experiencia, con la cabeza, con la calidad y paradito. Y así te maneja un partido. Hay que respetarlo. Y darle el tiempo, ¿no? Pero seguro, uno más y lo recibimos con mucha alegría. No fue un error dejar ir a la flaca, se quiso ir él. Al pato espera que el lobo esté perdiendo para ponerlo, coincidió Salerno. Que ojo, Bodega queda más cerca, Rodríguez. Lucho Quemero no lo va a poner, lee los mensajes que estoy leyendo. Lucho, hay un montón. ¿Cómo está, José María? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va, Doc? Eduardo, aquí estamos. Hola. A ver, Hola. subimos un Sí. poquito. Yo no lo escucho bien a José María, ¿eh? Está bajito. A ver si nos ponemos el micrófono más cerquita o sacamos el auricular, subimos el multimedia del sonido. Mientras los esperamos, cuando estés ok, me decís, José María, Ahí. sigo leyendo. Ahí me escuchas mejor. Doctora, Ay, sí, para mejor, mejor. pelotas a los delanteros y Rivadero. ¿Cómo anda, José María? Bien, acá, triste con esto de Huracán, pero bueno, esto sigue. Como digo siempre, como le digo a los chicos, acá siempre hay revancha. Y bueno, y hay que mirar para adelante. Y bueno, y es así esto. Huracán es difícil. Hace años que Huracán, el equipo está difícil. Está muy difícil. Yo no. Reitero, porque José María sale frecuentemente con nosotros, no voy a comprometerlo en nada, pero Huracán no está para un 4-4-2, porque vemos que en estos últimos partidos, salvo en Central, que no sé que tuvimos ese muy buen partido, pero Mira, yo creo que alguna vez te lo más. comenté, con Saturno hablo todos los días y él es un entusiasta de eso, a él le gusta un 4-2-4. Cuando él dirigía su división lo hacía jugar de 4-2-4. Y también utiliza un 4-4-2. Son las dos funciones o los dos esquemas que a él más le encantan. Ahora, explícame el 4-2-4, así la gente lo entiende. Son cuatro defensores, dos volantes centrales, tapones quizás, y esos cuatro de arriba están mechados. Son los extremos que van al medio que acompañan a los delanteros. Entonces llega con cuatro delanteros. Van y vienen. ¿Y son dos nueves? ¿O Tal un cual. nueve y otro? No, 2-9. Tal cual. A él le gusta ese tipo de juego. Bien. Interesante también la propuesta. Interesante. Y a él le dio buenos resultados cuando era técnico de la Quinta. Claro, porque está utilizando, doctora, José y amigos, está utilizando dos hombres de marca en el medio. Y los que acompañan son los extremos, como dice José María. Entonces, también es como un 4-4-2 en cierto momento del partido, un 4-2-4, pero
pero tiene que tener los nombres, es lo que me parece a mí. No, tal ¿Vos cual. creés, José María, que Huracán subestimó ayer a Arsenal? Hay mucha gente que está viendo eso. No, yo no lo veo por ese lado, no. No. La gente se quejaba también del campo de juego, y el campo de juego estuvo mal para Arsenal como para Huracán. No. Yo creo que no hubo un funcionamiento en el equipo. Como el partido con Lanús, un primer tiempo muy, pero muy bueno, con la presión bien arriba, tres cuartos de cancha. Creo que en este partido no lo utilizó. Y bueno, y el cambio de jugadores que Kudelka debe saber por qué lo está haciendo. A uno le gustaría que salga siempre el mismo equipo, pero bueno, quizás es lo que vos dijiste en un principio del programa. Por ahí el fútbol argentino no está acostumbrado a jugar cada 3 días. Y en Europa se juega cada 3 días y bueno, y la llevan Sí. bien. Quizás acá, hasta que nos acostumbremos, faltará un tiempo. Y sí, y sí. Lo que pasa es que, José María, hay muchos jugadores nuevos, no sé si nuevos, pero muchos jugadores que vienen de divisionales que no juegan 2 veces por semana. No, tal cual. Sí. Todo influye. Y ahí es, Todo influye. todo influye, todo influye. Y yo sé que nos seguís. Y después me vas a dejar leer algunos mensajes porque nos van a matar. Sí, perfecto. Le pregunto a Kudelka y voy a ser reiterativo, porque Huracán terminó jugando bien contra Estudiantes, por más que tenía 10 hombres. Vos escribiste algo. Si tenía tantos inconvenientes para armar el equipo o iba a hacer todos esos cambios. Ya poniendo los 11 que terminaron con Estudiantes. Ya había cambios con respecto a la formación inicial contra estudiantes. ¿Se entiende, no, José María? Sí. Entonces, hay algo que no me cierra. Él me dice, no, pero en un partido terminado, ellos terminaron con 10. Pero, doctora, si búsquelo, yo con José María le digo, terminó con Díaz, terminó con Quiles, con Tobio, con Galván y con Ibáñez. Ibáñez. Sí. No sé por qué fue Ibáñez. En No el sé. medio terminó. En el medio terminó Claro. con Fattori, que ya dio un cambio. Terminó con Cristaldo, que había entrado. Terminó con Toranzo. Ya tenemos el medio, por Sí. ejemplo. Y lo sacó a Candia porque estaba cansado, pero ponele que ahí hubiese mantenido la delantera, ¿no? Candia, Cócaro, Cabral. Lo que Pero pasa ya es que Candia está tenés. haciendo, Candia Sapo está haciendo Cabral el con más trabajo. Es que Candia está haciendo Ah, un por. trabajo. Está haciendo un trabajo sucio, si lo querés llamar, Candia. Sí, Por está las dos teniendo doble puntas. trabajo. Tal cual. Y por las Entonces, dos. y sí. Y Llega no un está haciendo momento el trabajo de él. Y no está jugando en la posición que él jugaba. contra También. estudiantes. Jugó por extremo, pero muchas veces alternó entrando de 9. Cosa que Sí. ayer no. No. Jugó muy ¿O sobre no? derecha, sí, es verdad. No, 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 es verdad. Pero bueno. Y con el pato llegó más, y con el pato llegó más con Estudiantes. Exacto. Y sí, bueno, Exacto. el pato tiene otra visión de juego, ¿no? Y bueno. Sí. Estábamos Sí. diciendo, no sé si nos escuchaste. Y la época de Sí. Domínguez, cuando los chicos tuvieron el accidente, nos contaba Bogado, muchos de ellos, que era el equipo corto porque no había mucho recambio, que terminaban jugando con esto, porque el cuerpo no les respondía y lo que lo manejaba era la cabeza. Estaban muy enfocados a terminar, porque el cuerpo no les daba. ¿Te acordás, no, Sí, José, Josema? me acuerdo. Es más, Y seguí ayer toda la daba. recuperación del Sí, Pato ahí y de está. Mendoza, la seguí en la quemita con ellos ahí Por eso. y bueno. Y es una lástima perder estos puntos que a algunos nos amarga porque decimos, pucha, y ahora vienen partidos más complicados, ¿viste? Vélez, Boca, visitar a Santiago del Estero, y bueno, ¿viste? Y son puntitos que dejamos
Bueno, pero Lo mira, dejamos nosotros. vuelvo a reiterar lo que dijiste vos también en el principio. Los partidos hay que jugarlos. O Miguel, creo que fue que un oyente comentó, Vélez nos golea. Hay que ver si nos golea. Por ahí el planteo de juego de Huracán para ese partido es diferente y nos llevamos el triunfo. Es verdad. No. Yo creo que no hay que decir, Vélez nos golea, Boca nos golea, porque muchas veces nos han dicho, los van a golear y Huracán le ganó a Boca y Huracán le ganó a Vélez, y jugando bien o jugando regular, pero los 3 puntos quedaron en casa o trajimos 3 puntos de visitante. Entonces, me parece que hay que mirar con optimismo y bueno, todos sabemos que no está funcionando bien Huracán. El técnico también lo sabe porque lo dice, no es que lo esconde. Pero bueno, lo que pasa es que es todo ya en Huracán, todo ya, ya. Sí, para ayer. Ah. Sí. Y para Aguirre dice, tiene que jugar Fattori, Gese, doble 5, ¿es? Candia, Cristaldo, Cabral y el Zorro. Más o menos lo que estábamos hablando recién, José María. A ver. No hay que olvidarse de que el estudiante mejoró cuando jugó contra 10 y Lanús también jugó con 10. Ayer 11 contra 11 se vio lo que nos cuesta. Pero a ver, José María, yo sé, yo creo que Estudiantes y Lanús, con el nivel de jugadores que tiene, son 11 de Arsenal o 12. Con todo respeto, está bien, en la cancha se ven los pingos, pero si vamos a comparar nombre por nombre de Lanús, Estudiantes y Arsenal, creo que 10 jugadores de Lanús y 10 jugadores de Estudiantes son 11 o 12 de Arsenal. No es para tomarle el pelo. Es la sensación que tengo, ¿eh? Sí, no, Porque no sí. usa para mí la de Kudelka, ¿eh? Para mí decir que porque Estudiantes jugó con 10, no lo veo como excusa, no sé. No Yo creo sé. que Estudiantes no salió a jugar al fútbol de principio. No salió a jugar al fútbol. Salió a cortar porque sabe que Huracán tiene, por momentos del partido, tiene muy buen manejo de pelota, Huracán. Si encontramos a un Cristaldo inspirado, tranquilo, un Gese que no juega nervioso, entonces vemos jugadas interesantes. Huracán se olvidó de los cambios de frente. Yo no veo cambio de frente, pero yo lo digo en Huracán y veo todos los partidos y tampoco hay cambio de frente. Que puedan distraer. Entonces, y no nos olvidemos que Estudiantes con 10 hombres y por más que hubiesen parecido 11, pero ¿sabes por qué? Porque salieron a cortar el juego. Hubo algo de 45 FAU, creo, en total, Sí. de Estudiantes de La Plata. Entonces, yo no sé si contra un equipo así uno puede. Huracán, los últimos 15 minutos, es como que lo atormentó a Estudiantes. Pero bueno, no se dio. No se dio. Doctora, tengo un montón de mensajes, algunos van a quedar en el camino, los voy a ir apretando, pero por ejemplo... Muchos preguntan, ¿Marcos Díaz necesita un descanso, doctora, para usted y para José María? Porque yo di mi opinión como periodista, con todo el respeto del mundo, pero en estos 2 últimos partidos lo vi flojo. ¿Qué querés que te diga? Son 2 partidos, doctora, usted que anota todo. Ayer Arsenal... Salvo los 2 goles, no tuvo pelotas difíciles como a veces tiene que sacar para controlar ninguna. Y lo que llegó, entraron. Flojo, flojo, Contra sí. estudiantes, Flojo, flojo. también, vamos a ser También, francos, flojo. el Estuvo flojo, sí. tiempo... dormido, nos hicieron el tercero, pero después el partido lo manejó con la pelota Huracán y con el tiempo, las infracciones, hablando con el árbitro y todo el show, Estudiantes. Y Marcos tampoco tuvo tanto trabajo. Por eso te digo, por estas cosas que pasan con los arqueros,
¿Hay que darle descanso o hay que seguir manteniéndolos, José María? Vos como ex arquero, ¿eh? Mirá, yo no sé si necesita un descanso. Yo lo que ve, a ver, el técnico, yo si soy el técnico lo voy a bancar a muerte hasta el último partido. Bien, Esa es la realidad. bien. ¿Pero por qué? Porque es Marcos Díaz. ¿Me entendés? Sin desmerecer a cualquier otro arquero, ¿eh? Porque Huracán tiene muy buenos arqueros que por ahí lo pueden reemplazar. Pero bueno, el técnico va a morir con la de él y si yo hubiese sido el técnico también muero con la. Con lo mismo. Bien, bien. Roberto Postiglione, Kudelka sobrevivió porque Cócaro lo embocaba. Ya la dejo, doctora. Sí. Bueno, Adriana, gracias. No puedo, es muy largo. Lucho Quemero, ¿cómo te crees que le ganó Marco? Con lo que gana Marco, lo va a sacar. Bueno, la gente, viste, está un poquito con Marcos, por eso te lo pregunté, José María. Y para Aguirre, Sí. ¿cómo lo vieron a Marcos? O sea, me dejó muchas dudas. En el primer gol, no entendí el rechazo, yo tampoco. Y para mí, en el segundo, palo del arquero, por más que sea un taco. Si estaba bien paradito, la pelota no entra. Doctora, sí. Sí, yo volviendo al tema de Marcos, yo pienso como José María, si es el jugador del técnico, que el técnico tiene como base ser el titular de su equipo, obviamente lo va a mantener. Igualmente tengo que decir del técnico, por lo que yo veo de afuera, que es un técnico muy conservador y que ciertos lugares no los toca, los trata de mantener. Hace muchos cambios, pero me parece que los cambios los hace del medio para adelante y en los laterales. Me parece que hay ciertos lugares que el técnico no los toca porque precisamente es un técnico muy conservador. ¿Vos hablás de Zielinski, doctora? ¿O No, yo estoy escuché hablando. cualquier cosa? No, yo ¿De estoy hablando del Kudelka? técnico de Huracán. Estoy hablando del técnico de Huracán. No tengo la menor idea de Zielinski. Sí, pero José María, vos que tenés mucho fútbol encima, jugar 4-3-3 no significa que sea ofensivo el No te equipo. garantiza nada. No te garantiza nada en 4-3-3. Es un esquema de juego que te puede dar el resultado en un partido y en otros no. Bueno, tenés las variantes en el banco de suplente, tampoco se te dan, pero bueno, esto es fútbol, Eduardo. Y en el Claro, yo fútbol le contaba a la tenés. gente, te cuenta, estudiantes, cuando lees la formación, decía cuatro en el fondo, pero esos cuatro eran cinco. Sí. Zucchi Es la forma de Zielinski. lo saca, con Huracán juega Morel porque tiene más marca que Castro. Por eso lo pone contra Huracán. Y por eso el Corcho juega en el medio, pero también alterna de defensor. Eso lo explicaba la gente para que lo entendiera. Y juega con tres nueves, porque Del Prete también juega de nueve, era compañero de Cócaro, juega más tirado de extremo, pero puede jugar de nueve. Del Prete. Y con ese esquema, más todo lo que hicieron, nos ganaron. Y apostó Bueno, pero Zielinski. ahí tenés. Vos tenés Sí. un Del Prete que no solo es doble nueve, porque por el momento del partido jugó de enganche contra Huracán. Exacto. Ahí está. No es un Y solo con dos, doble nueve. son dos tanques. Vos fijate los goles ayer, Estudiante, quien los hace. Y bueno. ¿Viste? Y a nosotros nos hacen así y ayer pedían perdón. Y bueno, por algo nos castigan a nosotros, doctoras, también, ¿no? Somos bastante exigentes, creo. Tendríamos que bajar un cambio. Y empezar a tener un poquito de paciencia. Porque así como ayer te cuento, lo vi a Mollita, Valenzuela, que están esperando su momento también. Ojalá, Están ojalá lo esperando. tenga. Ojalá lo tenga. Sí, a mí me dio mucho, y lo reitero, doctora, lo de Moya, que no fue ni al banco. Pero bueno, el Ya técnico, la te decisión. digo, exactamente, ya te digo que el técnico hay puestos que le cuesta mucho modificar. Acordate el año pasado, perdón, el campeonato pasado, cuánto tuvimos que insistir con las preguntas en la conferencia de prensa para que modifique
esa zaga central. ¿Cuánto tuvimos que insistir para que puedan reemplazar un diestro a Meroya? ¿Cuánto tuvimos que insistir? Un montón. Y el técnico seguía insistiendo con esos dos centrales que no funcionaban. No funcionaban. José María, ahora leo tres, cuatro mensajitos. Contame cómo viene la mano para mañana. Sería bueno, yo vi gente, vi en reserva el otro día el partido. Vi un cambio lindo, interesante, con respecto al Sí, primer partido. Vi un cambio interesante. yo ¿Pensás estuve igual? hablando con... Sí, no, no, es que lo hablé con el Chacho y se lo dije y me dice, sí, igual falta mucho, porque el Chacho es así, te dice, siempre falta mucho para él. Entonces, me dice, sí, hubo cosas interesantes, jugamos pelota al piso, no se juega tanto al pelotazo, pero también podíamos haber perdido 0 a 2. Por los dos penales. Uno lo erraron Claro. y el otro lo atajaron. Así que hay que seguir trabajando mucho. Y trabaja Uno bien, pegó. trabaja muy, muy Te hago una consulta. Que no esté bien. Ferrario mañana es un tema de para ir viendo a Durán y a Luque, o está lesionado, o es un No. tema que lo pidió Kudelka. No, 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 yo la verdad que no tengo información sobre eso. Sí te puedo decir que hace 2 fechas que no baja ningún jugador. El único jugador que baja es Juancito Gauto, pero Juancito practica con primera y baja reserva. No es que es jugador de primera, que se entienda bien. Porque la gente por ahí después empieza. Eso es lo que yo veo y lo que tengo entendido. Después, si hay Pero otro sí, Luján. cambio durante. Luján y Claro, porque Espina, sí. Currinca. Porque Currinca se quedó arriba, Núñez se quedó arriba, no es que lo bajaron a reserva ni nada, ¿me entendés? Entonces, Sí. no, 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 no es que, por ejemplo, los chicos que bajaron Espina, Villar y Luján lamentablemente Pussi no pudo demostrar porque tuvo 2 veces COVID y no pudo jugar Qué ningún lástima. amistoso y demostrar sus cualidades porque las tiene, porque las ves en Qué reserva, es goleador. Bueno, todas las pelotas, vos viste todas las pelotas paradas, todo lo que sea, le pega la las pelota. hace Pussi. Entonces, pero Es bueno. verdad. Pero hace 2 fechas que no está bajando jugadores. Bien, bien. Quizás por este tema Santo. de que se juega, quizás por este tema que se juega cada 3 días, prefiere conservar a todos sus jugadores dentro del plantel de primera, ¿no? Sí, también me llama la atención que Mercado, que se quedó, no figura, no está. Eso, Ahí es un ya. jugador que juega de 5, ¿eh? Doctora, nos olvidamos de Mercado. Sí, es cierto, nos olvidamos, sí. Pero Es ahí ya cierto. no te puedo dar una Sí. mano porque en primera es muy poco lo que podemos ver. Mira, acá Sandro Blasetti dice, escuchando Radio La Red, yo no escucho, dije, no, el Kudelka en el primer tiempo le recriminó a Cristaldo y a Cócaro. Hay gol, ¿eh? Eso me está avisando la computadora que hay gol. Perdón, gente, en el barrio que Gol de está cerca de Boca. Riachuelo, 2 a 0. Sí. Gol de Boca. Y bueno, Ay, Dios. bueno. Bueno. Nos toca después de Vélez. Qué lástima lo agarramos antes que forme el equipo, ¿no? Medio Sí. ahí. Fabián Rodríguez, creo que es la hora de Mesa. Bueno. No sé, José María. No sé. Si le Ya lo tocara escuchamos. entrar, si le tocara entrar, seguramente que lo va a hacer de la mejor manera, como lo hizo en los 7, 8 partidos que jugó, perdón, 11 partidos que jugó. Tuvo partidos buenos, Ajá. no tuvo partidos malos, tuvo partidos No. regulares, pero bueno, creo que está a la altura. Vuelvo a decir, Huracán tiene el puesto de arquero, lo tiene bien cubierto, a no ser que el día de mañana traigan otros y se va Marcos Díaz o no. Pero yo creo que. Si llega a pasar algo de eso, Huracán, el puesto de arquero lo tiene muy bien cubierto. Olea, qué lindos somos. Yo siempre resistí a Kudelka, aún ganando. Nunca me gustó su forma de plantear los partidos. No como los demás resultadistas. Bueno, ¿hasta cuándo tiene contrato el técnico? Hasta fin de año, Arzuaga, Rivadero. Sibeli era mucho mejor que Tobio. Upa. ¿Qué lío armó Fran Darío Kudelka? Dijo
Sergio Fabián Luna, son los mensajes de la gente que hoy está participando con todo. Sibeli ya lo leí, otro que dice que Sibeli también mejor que Tobio, que vuelva urgente a Huracán. Ah, pues, bueno, son las charlas entre ellos, ¿no? José María, Claudio Mecha, la última de Mamed. Te cuento que el turco salió campeón con Atlético Mineiro en la Supercopa de Brasil, ganándole al Flamengo, el más grande de Brasil. De Flamengo es el más grande de Brasil. Marcos regaló el tercer gol contra Estudiantes. Y yo dije exactamente lo mismo, doctor. A ver, José María, que fue arquero, y yo le voy a, si él me explica, yo le voy a decir el por qué pienso que Marcos tiene parte de culpa en el tercer gol de Estudiantes. ¿Te acordás? Fue el de Díaz, Bueno, no. doctora, ¿no? Se la deja Este, Díaz, se la deja Díaz, sí, nuevamente. ¿acordás, José María? Sí, Yo vi que el entiendo, pero... arquero. Mira, yo te lo explico y explícamelo vos, fuiste arquero. Ama, vos fíjate, amaga a salir pidiendo orsay, amaga, y en vez de seguir saliendo, que llegaba, vuelve para atrás. El jugador le tira un chutazo, da el rebote. Alto, está bien, la tapa, pero yo creo que el error de él fue salir a pedir offside. O salís y te la jugás, le cometés penal, hacés lo que quieras, pero no des tres, cuatro pasos y vuelvas para atrás, porque ya quedás mal parado. ¿Me equivoco? Corregime, José. No, es así, lo que pasa es que te desconcentrás. Te desconcentrás, Te desconcentrás, es verdad. Los arqueros cuando siempre que vos amagás a salir y retrocedés, te quedaste afuera de la jugada. Esto es así. ya está, Y tenés ya que está. estar convencido. Cuando salís, estás convencido. Pero no solo con Marco Díaz, pasa con todos los arqueros. Me ha pasado a mí jugando también, atacando también. Porque parece que llegás y bueno, y sabés que no llegás. Y bueno, pero ya son 10 segundos, 5 segundos que perdés la velocidad de la pelota, perdés la distancia y seguramente que puede ser gol. Bueno, Pero no es que es una falla puntual de Marco Díaz. Es una falla puntual de muchos arqueros. Y si no, fíjate lo de Monetti. No, Monetti. Para mí ya está. No sé, yo ya no lo veo. El Muy Monetti es un inseguro, arquero Moretti. inseguro total. Inseguro Está muy total. inseguro. Como que uno lo No es ve el bien a arquero de Rossi, Lanús. que vamos a enfrentar, pero descuenta central, o sea, que a Boca también se le puede hacer goles. Yo digo que Monetti no es el arquero de Lanús, que salió de Lanús. No es el arquero que salió de Lanús. Era un arquerazo ahí, en esa época. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuántos mensajes que tenemos, chicos? Son las 9 y 2. En 3 minutos, doctora, nos tenemos que ir puntuales. Hoy la tengo acá, Valentina, así que la tengo que atender. Sí. Ya me tengo que poner a todo. Te salva dos partidos y te arruina dos. No sirve. Esto es sobre Marcos Díaz, dice Roberto Postiglione. Néstor Carlos Huracán, del grupo, que tiene una página, gracias por estar ahí. Los voy a saludar rápido, Montemurro. No puedo leer todos los mensajes, chicos. Claudio Mecha, gracias mil. Nos quedaron, doctora, ¿cuántos mensajes afuera? No, ¿Cuántos? algunos leímos, ¿eh? Estudiantes Boca quedan dos lugares para clasificar, no lo digo por Huracán. Bueno, acá están diciendo más o menos cómo va a terminar la zona. No, más o José menos lo hemos María. leído. Sí, doctora José María, yo sé que capaz que no lo tenés a mano, todo lo tenés en tu celular, todo. ¿Tiene a mano los chicos que mañana van a jugar en Arsenal? Espero que no sea en la cancha principal que está baqueteada, con todo respeto, ¿no? Acá. A ver si lo tiene José María, me lo dice José María. Sí. ¿A qué necesitas? Contale a la gente los que concentraron para mañana de la reserva. Tal cual. Dale. Durán, Figueredo, San Bataro, Jiménez, Espina, Villar Gauto,
Luján, García, Gómez y Molinas. Esos son los 11 que van a salir a la cancha mañana. Ah, me diste Me la devuelvo. formación. Con una, hay un jugador que tuve una charla de media hora con el abuelo, que va a jugar de Sí. titular mañana, que entró muy bien el otro día, José María. Santi García. García. Entró muy Explotó, bien. explotó. Sí, aparte explotó el año pasado en cuarta división como goleador, porque es un chico que no venía siendo titular en otras divisiones cuando le tocó jugar y explotó en cuarta. Y bueno, y ahí y le tiene que ir bárbaro porque es muy interesante, es un jugador muy interesante. ¿Por dónde se mueve Santi? ¿Te juega de extremo y de centro delantero? Tal cual, tal cual. Así como lo estás diciendo. Se tira tanto Bien. para la derecha como para la izquierda, pero le gusta meterse por el medio. Así es. Bien. Bien. Y después, Sí, don. en el banco De suplente ellos. van a estar Luque, Galván, Cerrudo, Servín, Pizarro, Muhammad, Cadenas, Dulón, Derrespinis, Férola y Pavón. Esta vuelta llegó a 22 en total. Mira, mira. Bueno, dame un Esperemos que segundo sí. de mensaje y le pido mil disculpas a todos los quemeros que nos escribieron y no llegamos. Pasaron 2 horas y 5 de programa. Tuvimos 80, no sé, un montón de mensajes. Tratamos de ser muy concisos en los 200. comentarios, en un montón de 200, cosas seguro. para todos. No, más de 200, doctor. Hay 200, como 200, 140 Seguro. comentarios. Sergio Montemurro, Edu, el martes contra Estudiantes. Otra vez discutí con un policía, no me dejaba pasar con el auto teniendo el permiso de libre circulación y estacionamiento. Me pidió certificado de discapacidad, DNI. Bajarme del auto para ver qué me costaba caminar, una vergüenza. No quiso escanear el QR del símbolo del auto. Bueno, cuando es así, tomale nombre y apellido del policía, te lo tiene que dar. Si se niega a tomártelo, vas a los que contratan a la policía y haces la denuncia. Y si no, buscas a alguien de periodista, prensa, que se acerque para que muestre la situación. Sergio Montemurro. Te lo explico porque yo me manejo así. Y siempre lo he hecho así. El oficial de policía tiene la obligación de darte el nombre y apellido si está cometiendo algo que vos sentís que no corresponde y vos sos una persona con una discapacidad, manejate de esa manera, ¿eh? Así que ya más o menos sabés. La gente del estadio, mucho en ese sentido, no puede saberlo, porque a mí el otro día la policía, en cancha de Arsenal ayer, no me dejaba pasar al micro porque tenían orden y antes podíamos pasar, José María. ¿Me entendés cómo es, no? Entonces, Era mucho nombre, más lindo entrar al nombre. vestuario y todo lo demás. Eso es todo. Bueno, doctora, ¿quiere preguntarle algo a más a José María? Y vamos cerrando. ¿O No, tienen alguna información que quedó en el tintero? quería cumplir con los 4 o 5 que faltan, nada más, así leemos todos. Y son 4 o 5 No, nada más, ya los tengo marcados. no. Ustedes son 4 y 5 que quedan. ¿Sabe lo De que está los últimos. mechado en el medio? No, ¿sabe Ah, lo que está bueno. mechado en el medio? Bueno. ¿Ah? Josema, no, no sabe los mensajes, Josema. Volá, hoy. Sí, yo los leo, yo veo cuando estoy y los sigo, que los sigo siempre, veo la cantidad de mensajes y la gente que se preocupa y me da bronca a Sí. veces que me preguntan por tema de cosas de inferiores y después la gente habla de las inferiores y no preguntan nada. Entonces, Estamos estaría bueno que nosotros para eso, también... No solo de charlar. primera se puede hablar, también. Ya me acuerdo. José María, ¿nos puedes hablar un poquito de los amistosos de ayer de cuarta, quinta y sexta? Que es, nos falta eso nada más. Ajá. Sí, se fueron en Celina, en el predio de Atlanta, y están todos en formación. La cuarta perdió 3-2, la quinta salió 0-0 y la sexta división ganó 2-0. Y bueno, están en formación, siguen buscando el final y afinar cada cual su lista de jugadores para
el principio del campeonato, que será para mediados de marzo. Y bueno, ahí se ficharon jugadores interesantes, arqueros interesantes. ¿No? Qué bien. Hay buen material, sí. Gente del Bien. interior, chicos del interior, de Neuquén, de Douglas Haig, bien, se está trabajando muy, pero muy bien, la verdad que se está laburando bien. Y aparte los chicos están entusiasmados, y bueno, y vos les hablás y les decís, chicos, que tienen que traer esto, se está cambiando la mentalidad, vos le pedís algo y te lo traen, como el certificado de vacuna, porque si no, AFA no te deja participar. Y tiene que tener la doble vacuna. Igualmente en el predio se está trabajando, la verdad que se está trabajando bien, hay buen ambiente, se trabaja con tranquilidad. Realmente me encontré, vuelvo a repetir, encontré un grupo, amén de que ya conocía unos cuantos. Bueno, me integré enseguida, me dieron el lugar, Broggi también, Beto, Patricia, la verdad que no puedo decir nada, al contrario. Al contrario. En tantos años José, siempre, bueno, sí. José María, cuando llega el chico, ¿qué hace? ¿Ya va directo al vestuario a cambiarse No, o no, no. Ahí tiene un desayuno? cada división tiene su grupo de WhatsApp, los técnicos, pues eso se programa después que ellos se van, se hace la programación a qué hora están citados al otro día, porque no siempre se los cita el mismo día a las divisiones, para que puedan platicar y utilizar las canchas que están disponibles. Así que el jugador se cambia, algunos vienen cambiados, otros se cambian en los vestuarios. Y ahí, bueno, tienen 2 horas y media, casi tres, con los profes y le dan fuerte, le dan fuerte. La verdad que se está trabajando muy, pero muy bien. Bien, bien. El que no Bueno. desayunó, desayuna, Sí. se le da Ahí su está. alfajor, su banana, no, 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 están muy atentos ahí a todo lo que tenga que ver con los chicos. Sí, ya, llámese psicólogo, doctor, kinesiólogo. Vos tenés dos kinesiólogos que están permanentemente en los entrenamientos de las inferiores, y los chicos le pasan algo, o el que está haciendo rehabilitación. Vamos por buen camino, vamos por muy buen camino. Se Bárbaro, mejoró un bárbaro. montón, se mejoró un montón, antes no era así. Sí, no, eso. Sí, Ya voy a antes tener era que pasar lindo. por la quemita, estuve por la sede. Bueno, yo me Sí. voy a ir pidiendo. Che, José, Josema, no te molesta, ¿no? Que salgas los domingos, cuando tengas tiempo. Manda un No, mensajito, no, no, nosotros. tranquilo. Estás invitado siempre, no porque Miguel se Se fue. agradece. Soy un Sí, a mí era agradecido. meterte ya cuando estaba Miguel también, ¿eh? Sí, no, no, pero ustedes si se puede salir, se sale, y si no, sigo escuchando y sigo escribiendo. A mí no me cambian Está nada. No me siempre cambian nada. invitado a participar. Además, pues mandás material. Yo lo pongo en la página de Lobo de Primera. Tú Sí. lo estás haciendo con De todo lo que mano. se pueda mandar, de todo lo que se pueda mandar, disculpa Eduardo, yo te voy a informar. Sí. De todo lo que se pueda, de todo lo que se pueda informar, vas a tener información. De lo que no, bueno. Por eso me dicen que soy buen candado. Entonces, Doctora, el fútbol femenino le ganó a Lanús en un amistoso. ¿Lo tiene Exactamente, el dato? jugado ayer en Lanús, estoy buscando precisamente acá. ¿Será la de Victoriano Arenas? 3 a Decía 0, cancha 3 de a 0. 3 a 3 a 0. 0. Ahí lo voy a buscar. 3 a 0, acá Brisa está, a Campos ver. no hizo gol, me parece. Y tenemos que decir que Luciana Pérez fue citada formalmente a la selección argentina sub-17 para disputar el torneo que se jugará del 1 de marzo al 19 en Uruguay. Y Eso les después. voy a decir, claro, les voy a decir que si quieren practicar básquet, acérquense a la sede, anótense. Si quieren, siguen las pruebas de futsal, averigüen, llamen a la sede. Estaban probando futsal masculino. Las chicas del futsal femenino se están preparando para la Supercopa, y esta semana se sortea la liga local y la Supercopa. Vamos a tener el orgullo, José María, doctora, gente quemera, 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 quemero, todos.
de que Huracán, pertenecen a Huracán, son parte de Huracán. Ahora una de las chicas está jugando en la selección de futsal argentina, que es Play Piamonte. Quizás prensa no lo puso, se los cuenta Eduardo Carbone, la doctora Globo de Primera. Está jugando a préstamo en Ferro Carril Oeste, pertenece a Huracán, es seleccionada de futsal argentina. Va a jugar a Supercopa con Ferro porque ella fue a jugar a Ferro a préstamo, salió campeón y por supuesto quiere defender ese título con Ferro. Y quiero contarles que una jugadora surgida de las inferiores de futsal, la vi jugar mucho en reserva, José María, femenino, hasta que fue alternando en primera. Tenemos dos jugadoras que se van a préstamo pronto, no sabemos si antes de la Supercopa, después de la Supercopa, a jugar a España. Van a seguir perteneciendo a Huracán. Quizás Huracán reciba una retribución, que son Daisy Bobadilla Estigarribia, es argentina, o mamá paraguaya, pero por eso el doble apellido, y Play Piamonte, para nosotros conocidísima, jugó muchos años, para mí en el último mejor equipo de futsal femenino que vi, que fue en el año 2018-19, para mí, que lo relatamos con Miguel de José María. Es un orgullo que dos jugadoras de futsal de Huracán, que nadie lo dice, y estamos dando acá la información, vayan a jugar a España, Europa, José María, ¿qué te parece eso? Está, pero muy bueno. Aparte, vamos a estar representados cuando le pregunten de dónde sos, de Argentina y de Huracán. Es fundamental. Exacto, Es fundamental. exactamente, exactamente. Por eso el otro día cuando estabas, yo no sé si le hiciste la nota a Hernán Sí. Gauto. Sí, la Cuando le hizo Piti el dijiste jueves que. tú. Yo también, sí. Claro, Puede ser. cuando le preguntaste. No, que le preguntaste, pero vos siempre le dijiste en todo momento, siempre identificándote con los colores blanco y rojo, y él te dijo a morir. Sí, Vaya donde sí, vaya, sí. vaya donde vaya, va a estar el globo presente. Y eso es buenísimo. Bueno, es un sentido de Siempre. pertenencia que hay que inculcarle a todos los que Te hacen el digo, te deporte en digo. el mundo. Te digo más, yo tengo fotos de ellos en Alemania, cuando fue la última vez, con remeras de Huracán, con remeras, o la remera, viste, de 1908, de Huracán, la banda de la quema, camiseta, o cuando entran al ring, siempre están identificados. Tal Así cual. que, y boxeo, si tienen práctica boxeo, anótese en el ringo. Tiene más de 50 alumnos, tenemos 8 boxeadores profesionales, o sea, y bastantes amateurs, muchos alumnos, hay que agregar varias cositas más, ya eso de a poco se va a ir haciendo, yo sé que se va a ir haciendo, porque yo lo hablaba con Pablo Rodríguez y ya me despido, Huracán está identificado con el fútbol, pero después viene Ringo, Sí. ¿no? Y después todas las actividades, ¿no? Por supuesto. Hay Pero muchas actividades. Huracán es fútbol y puños, como diría Osvaldo Cafarelli en algún momento. José María, muchas gracias, Bueno, muy amable. no, al contrario. Buenas noches y gracias por invitarme y bueno, ya a disposición. Ah, Gracias, José ¿eh? María, ¿Qué? perdóname. El otro día publiqué que tuvo muy buena repercusión la llegada de Tiago Álvarez, de Pingo Truncado, 12 años, la información la dio un diario de esa ciudad diciendo, Tiaguito se va a jugar en un importante club, uno de los clubes más grandes del fútbol argentino, Club Atlético Huracán, quedó seleccionado y va a la pensión. ¿Sabés algo de eso o No, no sabés? vi al chico, lo vi al chico, y lo que pasa es que ahí el delegado es otro muchacho, es Gustavo. Él está con las tres Ajá. categorías, pero te averiguo en cómo está y cómo sigue la historia. Quédate tranquilo.
Sí, sería bueno, ¿sabes por qué? Porque la gente de Picón Truncado, el diario mismo, sigue la página de Globo de Primera para tener noticias de Thiago Álvarez, que salió del cerro de esa ciudad. Tiene 12 años, hace 2 años empezó a jugar, se vino a probar y quedó. Y quedó. ¿Eh? Sí. Y quedó. Dale. Tarea para el ¿Dale? hogar. Dale. 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 Buenas Gracias, noches. José. Chao, Buenas Doc. noches. Saludos. Gracias, Eh, gracias. si Hasta cuando vos quieras, José Dale, te María. agradezco. Tira algún título para cerrar, alguna cosita y nos vamos. No, 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 no. Muchas cositas tenemos. Lamentablemente tenemos aumento de cuota social, gente. ¿Qué pasó? Decime, Eduardo. 1.200 los activos varones Y y 1.150 las chicas. Hay poca diferencia Bueno. ya, ¿eh? Ya nos estamos equiparando. ¿Usted sabe cuál es la diferencia que me preguntaron varios socios protectores que pagan 2.000 y pico? No, 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 yo sé que sí, yo sé que los socios protectores pagan más porque algunos, por ejemplo, somos vitalicios, pero como no pagamos, dejamos de pagar la cuota social, podemos ser vitalicios protectores o poder incrementar la cuota de activo. Un activo protector paga más que un activo, que los 1.200 pesos de activo, ¿no? Pagan un poco más. Bien. Bien. Gente, gracias por todos los mensajes. Mil disculpas. Tratamos de leerlos rápido, porque si no era todo mensaje, no podíamos comentarles nada y contarles. Pero José María Sánchez habló un poco de la reserva, habló de los pibes, dimos información. Ciérreme con algo más. Sí, a partir de la octava fecha vamos a tener VAR, o sea, todo después de los clásicos para no comprometer a nadie. Y vamos a ver si el VAR, ¿qué pasa con el VAR? Porque el VAR obviamente está manejado por humanos, obvio, no es una máquina como a mí me hubiese gustado. Vamos a ver si el VAR, si va a surgir controversia o no, si se puede manejar, manipular o qué. No sé, que la gente opine, ¿no? Cuando empezó, antes de empezar el campeonato, las autoridades de la AFA, de la Liga, dijeron que el VAR iba a estar instalado entre la cuarta y la quinta fecha. Yo les dije, si dijeron eso, quédense tranquilos, o llega más tarde o no entra. Bueno, llega más tarde, llega a la octava. Así que esto es siempre así. Cuando digan algo de tal fecha, siempre pónganle más tiempo, porque la AFA y la Liga siguen más o menos metiendo algunas pataditas. El contra Boca todavía no está. No se sabe si jugamos en Vélez o en Racing, doctora, ¿eh? Claro, porque se superpone, tanto Vélez como Boca jugaría el día domingo, una a continuación del otro. Entonces, como no puede haber un mismo día dos operativos en un mismo estadio, dos partidos en un mismo estadio, aparte seguidos sin ningún intervalo, o cambia alguno de horario de día o hay que cambiar de estadio y se está viendo en la provincia de Buenos Aires entre Independiente y Racing Club y parece que el más elegido sería Racing, pero bueno, todavía eso está por verse. Gracias, Olea. Hoy sí volvieron a ser esos periodistas que tanto me encantaron, no cambian nada. Sí, Vicente, lo que pasa es que a veces tenemos que meter otras cosas. Nosotros trabajamos para ustedes, por eso las previas, los postpartidos. Tengo que agradecer nuevamente, doctora. Entre la previa y el postpartido, damos gracias a la gente, realmente, porque el Facebook no es el YouTube, que haces clic, 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 clic. Y gira, no, no es lo mismo. Nosotros no acostumbramos a hacerlo. Gracias a la gente, aunque lo hayan visto 5 o 10 minutos, o buscado la parte de Chimino, o la parte de Kudelka, de haber estado, nosotros lo veíamos ayer. Mil gracias, doctora. Otra vez los números nos indica que, por eso Lea dice, que el trabajo es este. El intercalar charla, diálogo con el público, que ellos sean partícipes del programa, como tratamos de lo que sea en el postpartido, que lo vivan al lado de nosotros, ¿no, Doc? Y tratar de Sí, leerlos, de nosotros llegarlos. tenemos, por eso decimos que es el programa tradicional de los domingos, porque somos tradicionales en todo y no podemos abandonar a nuestra gente que tenemos el núcleo duro de Facebook. Y por eso no estamos en otro canal, simplemente entiendan eso, ¿eh? Porque nuestro producto no podía ingresar. Y si nuestro producto no podía ingresar, porque lo teníamos que dejar de hacer, tenemos que
No podemos tener algo, o todo o nada. No hay nada, estamos todos de acuerdo, cada uno sigue apostando a Huracán y cada uno a su estilo y de la mejor manera, doctor, con educación y respeto, que es lo que tenemos nosotros para con todos y es algo, una premisa, doctora, que ya quedamos desde hace tiempo, de que cada uno maneje sus programas y se ocupe de sus programas. ¿Es así, doc? Sí, es así. Acá Lucho Quemero antes había preguntado qué mal que estábamos terminando con actividades, con bola y con todo lo que estamos pasando información, pero estamos diciendo, Lucho, cosas que no se dicen en otro lugar y tenemos que mantener informados a todos de todo lo que se realiza en Huracán. Y también está preguntando Claro. qué pasó con los dirigentes. No pasó nada, simplemente que estaban, Ah, como, te cuento. ¿qué palabra, eso, qué podíamos decir? No, 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 no. Todos saben que el presidente tiene una dolencia y no se operó. Ah, cierto. Sí. Ayer cuando terminó el partido me acerqué, ya estaba todo programado y me dice Eduardo, no sé porque estoy que me mata. Y yo digo, si no salís vos, no puedo hacerlo porque prefería. Entonces queda reprogramado. Pero lo van a escuchar acá. Así, Olea, que nos felicitaste, vamos a hablar de la misma manera. Sin, tranquilos, y las cosas buenas, las cosas malas, todo, todo se va a hablar como corresponde. ¿Eh? Así que gracias por preguntar, Lucho, que siempre pasa algo. Y te digo más, Miguel me preguntó antes de hacer el programa si lo podía hacer. Porque tengo 14, 12, están muy pegaditas, y me subió de golpe. Ayer tenía 12, 9, el lunes tenía 16, no sé cuánto, estoy medicado todo. Bueno, tengo y el pucho lamentablemente no lo puedo dejar, tengo que cuidarme. Y Pero por eso, además, gracias por... Eduardo, te tengo que pedir disculpas por lo de ayer, porque casi, les tengo que decir a la gente que casi lo dejo a Eduardo con un tobillo menos. Oh, sí, Así ¿sabes que qué le iba a por decir a Miguel? eso te tengo que pedir disculpas porque ayer estábamos un poco retrasados para ir a Arsenal y tuve que pasar a buscar a Eduardo y Eduardo se retrasó y no me di cuenta, todavía no se había subido al auto y yo tenía la luz verde y arranqué con Eduardo con un pie abajo. O sea que casi Eduardo lo dejo sin un tobillo. Te pido mil disculpas que la verdad que encima te agarró un ataque de presión en vez de dolor de tobillo. Gracias Eduardo y mil disculpas. Mi hija me dijo, mamá, qué tarde que te anduviste hoy, mamá, qué tarde que tenés. Me dijo, No, porque no, ayer no pero pegaba uno. me pegué un cagazo, gente. Menos mal que saqué el pie porque sentí la rueda, ¿eh? Y pude sacarlo. Ay, perdón. Tiré todo, tiré el celular, tiré, vio que tiré Sí, todo perdón, porque quería perdón. escapar. Pero llegamos, trabajamos, vio que uno sigue adelante, como pueda. Sí, Sergito Montemurro, sí, vamos a tratar. Bueno, Y reiteramos, mañana gracias. no estamos aquí, Lucho, no estamos porque está ahí partido en la radio. Quizás si tengo ganas me animo y hago algo desde acá con ustedes, así charlando, leyéndolos y comentando algo. La doctora vamos a dejar descansar, ocupando el horario de Gloria Quemero. Pero no a las 8:30, a las 9. Si quiere venir, entrar, entra. Y si no quiere entrar, no entre. Esto es una cosa que capaz que lo hago por hacer, ¿eh? Doctora, le ganaste las cervezas a Alegranza, doctora. No me digas, ¿qué pasó? A ver. No sé, doctora me ganó las cervezas. Me dijo que lo pisaba. Ah, es un chiste. Ah, bueno, bien, bien. No, bien. No, Qué yo mal, le ganaba. qué mal que nos des Huracán, Eduardo, qué mal que nos des Huracán, a vos te subió la presión, yo ya no sé, me desvelé anoche, no sé, un desastre. Imagínate cómo están, vos hablaste con los directivos, ¿no? Que están bastante mal, No. quedaron bastante mal con todo el esfuerzo que se está haciendo y bueno, y no responde el equipo, bastante mal. Sí, realmente ayer, cuando terminamos el postpartido, fue donde el momento donde yo ya lo había visto, vio que lo vi en la platea, lo dijimos en el postpartido, la cara del presidente, salió solo, se sentó solo en la platea, y después al rato se acercó Gustavo Mendelóvich, pero ya la cara
de no entender, además de que estaba con la molestia típica, y siempre vas a estar peor, siempre. Ver eso y estar con esos dolores, realmente yo que lo sufrí en carne propia, es jodido. Pero bueno, de Acá mi me dicen parte. que por favor, no, espera, Eduardo, me están diciendo que por favor diga una que me quedó pendiente, que no me olvide, le tenemos que, por favor, a las chicas le tenemos que decir que lo que me preguntabas antes, el fútbol femenino de Globo venció 3-0 a Lanús en un amistoso Valentín Alsina, Brisa Campos, Luciana Nieves y Abigail Chávez de penal, y tenemos que decir que también la reserva venció 5-0 a sus pares de Lanús, Montserrat por 2, Castillo a Romero y Gómez, y el Globo formó Montiel Trinidad, Montenegro, González, Castillo, Oyarzún, Gómez, Gómez, Romero, Montserrat y Pereira. Me dijeron que diga esto, por favor, que las tengamos en cuenta las chicas. Que están Los formando un chicos de nuevo mi equipo. Sí. sí. Los Están chicos de formando un fútbol nuevo playa equipo estuvieron. también en Madrid. Sí, tuvieron diferentes resultados, algunos buenos, otros no tan buenos. Deportivo Madrid, gente, ojo, lo tenemos como rival de la Copa Argentina, ganó uno, empató uno. Cuidado. Es un equipo con promedio de edad alto. Y son equipos que te pueden complicar la existencia, Y porque si tienen lo mucho quieren hambre. ver, el próximo fin de semana, lo pueden ver, no me recuerdo ahora con quién juega, pero va a ser un partido transmitido. No sé si por el canal de deportes o a veces también pasan alguno por DirecTV o por alguna otra señal. Pero va a ser transmitido si quieren ver a Madrid en el fin de semana, no sé si juega domingo. Bien, Así que vamos a bien. estar ahí, vamos a estar mirándolo. Bueno, a ver, denme un segundito que va a subir el volumen de todo, denme un minutito. Bueno, empezamos a poner el tema de Cortina y en Twitter publicaron, ¿vio? Ajá, sí. Después también, Lalo Schifrin, por supuesto, es hincha de Huracán, el Sí. creador de Misión Imposible. De tantos éxitos, obras, ganador de Oscar y otros premios. Es hincha Otro Huracán. talentoso más, hincha de Huracán, ¿no? Bueno, doctora, yo le pongo la musiquita. Gracias, gente, gracias mil. Nos reencontramos en cualquier momento. Donde debemos estar, vamos a estar. ¿Eh? Exactamente. Vamos a estar. Bueno, porque eso somos. Estamos donde tenemos Con que un estar siendo celular. y padeciendo, ¿no? Exacto, con un celular, ahora con StreamYard, pero por Facebook, próximamente también por YouTube, pero los vivos y los postpartidos van a seguir siendo, vamos a tratar de aprender a hacerlos así, así salimos en varios lugares, ¿no? Cuando estemos en YouTube Por y en supuesto. Facebook, con StreamYard, para participar todos. Capaz que la doctora la dejamos plantadita en un lugar, así no camina, nada, esperando al técnico en la conferencia y con Miguel vamos a ir recorriendo todo lo demás. Vamos a trabajar como lo venimos haciendo desde el 2016. ¿Me dejas, Edu? Bueno, ¿Me dejas una que me dale. olvidé? ¿Me dejas una, justo una jurídica que me olvidé? Tenemos que decir que esta semana vamos a tener novedades con respecto a los sumarios que se iniciaron la semana pasada en la Fiscalía de Eventos Masivos, número 35, encabezada por la doctora Celsa Victoria Ramírez, el sumario contravencional contra el arquero Mariano Andújar por el artículo 118 del Código Contravencional, que se trata de incitación a la violencia. Esta semana vamos a tener novedades. Pero ojo ¿Qué me parece? que pueden pedir cámaras para ver del lado de la gente de Huracán, ¿eh? Bueno, que se aclare, que se aclare, que se aclare, porque no está bien, si realmente es como dijo Andújar, no está bien que ese tipo de gente nos haga quedar mal, si es real. Y me parece que estos se quedaron cortos porque el tema de Leandro Díaz, yo no le creo que haya sido por el padre, lo hubiera hecho en otro partido también. Entonces hay cosas que también, si no querés incitar a la violencia, porque después salió la abuela de Huracán, de una manera pobre señora, ¿no? Pobre señora que realmente no lo dijo con maldad. Pero bueno, después despierta todo ese tipo de comentarios y de broncas. Ayer, reitero, Leandro Díaz pidió perdón porque le hizo un gol a Lanús. Pidió Bueno. perdón. Entonces ya
queda demostrado. Si no, vamos a grabar las imágenes. Ayer pidió disculpas. Hoy a nosotros nos ametralló. Así que bueno. Bueno, Doc, la dejo. Listo. Ahora sí, ya está. Ya estamos. Bueno, todo lo que no se dijo en estas 2 horas y media de programación lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube Globo de Primera. Un beso muy grande. El próximo jueves 21:30, todos al Ducó para recibir a Vélez Sarsfield. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 19 horas con un programa especial. Chao, un abrazo para todos y vamos Globo como siempre. Thank you.